Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Uy, mira, mira, se me alcanza a ver la guatita aquí. <laughs> ¿Cómo están, gente? Oli oli, ¿cómo les ha ido? Tantas lunas. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan de novedoso, gente? Por acá. ¿Cómo están? Casi que de sorda, dice. Chuta, perdona, perdóname. Lo que pasa es que tenía esta otra weá muy despacio la música de fondo. Así es. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan de novedoso? Nada, te sacaste el cosplay de vagabundo. Estaba muy indigno, culiado. Hacía una barba, weón, el pelo culiado. Hacía ese gargamel. No, tenía que arreglarme un poquitito. Tenía que hacerlo. Eh, ¿Cómo les ha ido, gente? ¿Cómo está, cómo está Chile? ¿Qué, qué, ¿Qué se cuenta? Está, yo, como ustedes saben, yo no estaba acá. Llegué hoy día en la mañana, así como a las 7 de la mañana, tarde temprano. Así que llegué, me pegué un tuto. Y ahora aquí estoy. Andaba con demasiado. Sí, weón. Bueno, era mucho pelo para mí. No estoy acostumbrado. SQLS Kids, usted sabe, pues sí. César Mirá de Bañar me acompaña. Ah, entendí esa referencia, compadre. La entendí hace muchísimo ya. Eh, espérame, tenemos nuevos miembros, pues como Sergio Ibáñez y Benjamín Jorquera, muchas gracias. Ingeniero Agrónomo Arturo Alarcón dice: apura la wea ya, pues tranquilo, 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 tranquilo. Rosy Vargas, ahora es miembro, ¡Muah! muchas gracias. Ingeniero Agrónomo dice: ¿No viste que al final eres machito? Él lea el chakra, no entendí nada. Y Nicole Fuentes, muchas gracias. Emilia Merlinat dice: Está rico chaval. Pa' que mo? Oigan, vuelve casado con hijo opinión. Usted ya sabe mi opinión, po', weón. Oye, eh, la mega cagada, weón, que quedó con el video. con tu madre. La wea loca. Mr. Frontman dice: Me da risa cuando dice hijo del pico. Es chistoso, hijo del pico, weón. Sí. Ah. Siendo un resplandor en la pelada, ¿cierto? Me está brillando. Oigan, eh. No sé de qué hablar, pues, weón. Este live mensual, po. Eh, el de enero, porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, weón. Siempre lo dejo como para fin de mes. Y nada. Byron Salinas dice: ¿Qué video? ¿Qué pasó? Al culiao? bueno. <laughs> eh, espérate, 30 meses, dice Leo MU, que lleva 30 meses de miembro, weón. Caleta, caleta, weón. Me gusta bastante. Oigan, eh, aquí estamos de vuelta. En este canalcito, les cuento como les dije, andaba weando en Gringolandia. Tiraste el video y arrancaste. No, por el video yo estaba allá, pues yo me fui para allá para la Pascua, el 24. Um, y lo tiré allá el 1, po, man, que siempre fue planeado tirarlo el 1 de enero. ¿Cachai? Lo que pasa es que no fui para allá porque este weando del Clocker, además, quería grabar algo allá en, en Gringolandia en una wea que es una carnicería que se llama Peter Luger. Entonces fue como, ya, pues vamos para esa wea, Entonces grabamos un video con él, por si quieren verlo, está en el canal del profesor Clocker. Eh, recetas del sur, se llama la wea y ahí está el video que grabamos y yo además grabé un recetas QLS con él el... bueno, esta camisa, lo siento cachando que me muestra bueno, muy... está develando mucho ¿eh? esta camisita eh, y yo grabé un recetas QLS que esa weá de sección está súper tirada lo grabé con él así que ese va a salir como para la, para la quincena yo creo ¿cachai? para que sepan para que sepan que ese se viene al menos por enero. Bueno, y el canal de transmisión, y ustedes saben. La Sasha, no, porque la Sasha vive en Los Ángeles, po. Igual yo le dije, ¿eh? como. Oye, por si acaso voy a estar allá en Nueva York y me dijo, a mí, yo no, po. ¿Qué <laughs> hacen? Eh, feliz año, dice Vicente Eric. Muchas gracias, que me de a partir del año. Eh, ingeniero Agrónomo dice, besitos. Muchas gracias. Alejandro XD dice, aquí esperando el escándalo de la semana. Ignacio Abarca dice, cuenta todas las papitas que no sé qué papitas querís que cuente, po. Más allá de las que ya están. Gelsel Vera dice, manda un besito, va a estar de cumple el 10 y solo quiero un saludo tuyo. Saludos, compadre, que va a estar de cumpleaños el 10. Octopus Voces, 25 meses, meses, meses de miembro, estimado. Muchísimas gracias. Byron Jr. también, Seba González, 22 meses. Gabriel Orellana dice, grande. Muchas gracias. Eh. Um, Espérame, sea González, 23 meses, sí, ok, Gabriel Daniel Rojas dice, hablemos de chimbote. ¿Hay cachado lo de los Pacos en Perú? Acá está quedando la cagada. Un abrazo al presidente que no es de la verdadera izquierda. Sí, pues, yo la verdad no cacho muy bien la cagada que está en Perú. Sé que está la cagada, pero no sé exactamente por qué, Juan, Hablaría pura weón. Eh, Juan, Juan dice, ¿por qué no lees confesiones en YouTube? Podría hacerlo, Juan, Lo que pasa es que como ya tengo el Twitch, como que los tiramos ahí no lo he hecho, Juan Ahora hay que volver con Twitch, ahora que estoy de vuelta. Eh, y Francisco Cornejo dice, un saludo al Nene y al Pancho de KM. Eh, JG Bea Méndez dice, Series QLS, Paola y Miguelito. Sería joya. Oye, qué buena idea, Juan. Qué buenísima idea. Eh, y José Lion dice, buena. Alberto Valenzuela dice, feliz año atrasado, bebé. Feliz año, muchas gracias. Pero oye, eso, ¿cómo estuvo su año nuevo? ¿Cómo estuvo todo eso? Bien o no. O Fome, la Pascua, el año nuevo, ¿cómo estuvo? Alberto Valenzuela, 31 meses, dice, feliz año atrasado también. Muchas gracias. Eh, dice, ¿cachaste que te leí la carta astral? Guau, bueno, pico, porque. Claro, ya salió el video. Yo dije, ya esta guau, además que va a quedar alguna cagada así como con los medios, porque ya había pasado antes, cuando quisieron hacer como mi funa, eh, había salido guau bueno, en los medios, pero no pensé que iba a hacer tanto guau, bueno, porque está Pulimetro, el Etcétera TV, el Canal 13, Cooperativa, Vio Vio, una guau que yo nunca había visto en mi vida. Después salió la Carmen twitter así como sí, yo lo defiendo. Después salió la, la mía austral a leerme la carta. <laughs> ¡Qué chucha, culiado! La media cagada. Gente reaccionando a la weá en Twitch. La pura zorro, man. Brígido. Es verdad que eres Virgo. De hecho, soy Virgo, pero eso yo lo había dicho, sí, porque yo estoy de cumpleaños en septiembre. Entonces creo que um, eso ya se sabía. No creo que esta loca haya así. ¡Uh, hijo! Pero siento que este hombre es virgo, ¿cachai? No se va a embolar así, no sé, buen, ¿cachai? Hay gente que me ha dicho, tú eres muy virgo para mi wea, ¿cachai? Pero eso no lo sé, ¿no? Eso no lo sé. Pablo Fuentes, muchas gracias por su super chat. Tomás Bruno dice, un saludo a Martín Lineros. Y Daniel Rojas dice, hablemos de la nueva avatar. No la he visto, ¿sabes la que fui a ver? La de Brandon Fraser, esa wea que se llama The Whale. Me gustó, ¿no? Me hizo llorar. Eh, y Carlos Fuen y dice estoy con una depre culiada de perro y escuchar los capítulos del Armando con el Padre patriarcalmente hablando, lo único que me ha sacado risa en estos días y me tira para arriba. Pucha compadre, mucho ánimo nomás y mucha fortaleza. Eh, mucha fortaleza nomás, poeman. Es brígido esa guay de la depre. Pero piensa que no hay mal que dure 100 años. Y haz lo que tengáis que hacer, pues. Para mejorarte. Felipe Atenas, Carlos Narváez, 15 meses y ya. Muchas gracias. Solo Se señora que sacó un 1 -9. y Ninja Secreto, dice, hay forma de comprar libros si vivo en otro país. Aún voy a cachar, weón. Aún, me imagino que tiene que haber alguna forma, pero no sé, weón. Yo la verdad, eh, no pensaba como que se iban a vender tantos. Yo dije como ya, además que se van algunos porque bien. Pero, weón, van como 1700 vendidos, culeado. No sé cómo chucha voy a hacerlo, weón. <laughs> Estoy así como, veo las weas así como, oh, conchetumare, madre, ¿cómo voy a enviar a estas weas ahora? Solo, ¿cachai? De repente lo hago como ebook. Podría ser, pues man. Podría ser, pero no sé aún. Déjenme primero asegurarme de enviar todos los que están en enero y para febrero. Y ahí después ya vemos cómo lo sacamos en digital. Y todas esas Juan, Porque de verdad, no gacho. Yo vi el último video y lo compré al toque, Juan, bacán. El álbum, culiao, weón, eran como 80 nomás y se vendieron todos también al tiro. <laughs> Brígido, weón. Así que ahí les voy a avisar apenas sepa esa weá. Cristina Roblero dice: ¿Qué tal Steam Deck? Una futura reseña. Mira, de hecho, por eso fui para allá también porque quería comprarme El Steam Deck. Y ahora que la tengo, me gustaría revivir lo del juego de QLS. Quizás partiendo con lo de la Steam Deck, Powan. Pues, bueno, ¿Cachai? Así que pretendo hacerlo. Eh, yo quiero mi libro, Julián, Nike Ebook. Sí, pues estimado. Si lo voy a comprar en Mercado Shop, Ponguán, pues, bueno, está ahí. Nuevo emprendimiento seguido de editorial, ¿cierto? Hago una editorial. ¿Y cómo se llamaría? Funemos, en vez de brillemos, como la de mi comadre. Oye, 6.666 personas, weá no? Está eh, esperar, de, ¿Qué hay que esperar del libro? Dice Andrea Araneda. Y es una buena es una buena pregunta. Bueno, eh, es igual que un libro de influencer. Los libros de influencer son como. Yo, mi vida fue tan terrible. Y Cacha, ahora soy tan bacán porque me ve gente. ¿Cachai? Entonces, puta, es como eso. Son como anécdotas culiadas mías. Lo mismo que el libro de influencer. Yo cuando era chico, esto. Después cuando crecí, es como autobiográfico. Pero igual hay harta ficción y hay harta exageraciones. O quizás no, ¿cachai? Que estoy jugando también con esa hueá. Pues yo leo esta hueá de influencer y no sé, pues, con lo que me pasó con este último libro, pues, no, no me consta que en realidad sea cierto todo lo que ella dice. No así porque... Porque, ¿cómo se llama? Porque esta mina es mentirosa. Sino que porque es en realidad como tan interesante la vida de todas las personas que sacan libros. No sé, pues, no sé si necesariamente. ¿Es de verdad mi vida tan interesante como que amerita uno? No lo creo, ¿cachai? Pero eso, yo siento que está bueno igual. ¿Cachai? Siento yo, no sé. O sea, la gente que me lo ha revisado y todo eso dicen sí, se lee y está entrete. ¿Cachai? Pero eso nomás. ¿Cachai? No esperen una novela. Sino... Yo no estoy ni ahí con que digan así que soy un, un autor. ¿Cachai? No estoy ni ahí como ya cabrón voy a dejar el canal y ahora vamos a dedicar a escribir. ¿Cachai? No lo descarto para futuro. Pero no tomen este libro como que este es mi primer ingreso así como al mundo de la escritura. ¿Cachai? Que voy a ser como el borrador. ¿Pana? ¿Cachai? Solamente esta weá lo hice como probar un punto. Es como una expresión artística, más que otra cosa. ¿Cachai? Eh, me dicen que tu libro es un poquito caro. Sí, pues ayer lo expliqué en Instagram. Lo que pasa es que esta weá no la hago con editorial, pongo. Entonces, tengo que yo mandarlo a imprimir. Bueno, ya lo mandé a imprimir. Tengo que yo imprimirlo, ver la logística de enviar la weá, eh, el diseño, la edición, la diagramación. El envío gratis, por si acaso, con el libro. Vale 20 lucas, pero te sale el envío gratis. ¿Cachai? Considerando que los libros de influencer están como a 18, 15. Yo siento que anda por ahí nomás, ¿cachai? Porque podría dejártelo más barato, pero y el envío lo pagáis tú. Pues es como lo mismo al final. Eh, eh, así que eso. Cristóbal Zurita dice: ¿para cuándo la reseña de Rings of Power? Puta la weá, no sé, weón. Eh, Javier Galar se dice: un amigo actuó viviendo desconectado. Ve el correo. No he visto los correos aún, weón pero esa película existe al final Juan yo igual la vería yo siento que igual sería interesante que saliera Juan eh, pero no sé eh, Rod Motor dice insisto en que veáis la joya de serie que es pistols de es pistols sí quiero verla Juan de verdad que sí Gusta Bustamante dice finalmente incomodaste la elite ni el PDG llegó tan lejos qué es lo que el PDG eh? Perdón. Partió la gente o no sí Javiera Violeta dice del amor al odio del amor al odio un paso eso me pasó contigo quiero mi besito ahí lo tiene Mucha gente me ha contado eso, weón. Sí, como que yo caigo mal de primera. Pero después, cuando me conocen, es como, oh, ah, yeah. ya. ¿Es como la weá que dicen los funados, wean? La gente que me conoce sabe cómo soy. ¿eh? <laughs> eh, John Titor de Walmart dice, ¿Por cuando un video de bacán parte 3. No lo sé, weón. No lo sé. ¿En el libro está la historia de la hacha o si no me decepciono? Es que la historia de la hacha ya te la sabís, weón. Tampoco quise contar weás como muy repetidas. Porque la weá que hay en el podcast Esa es hacer la paja. Donde tengo dos podcasts, weón. Bueno, tres en esta alta altura. Eh, ¿Para qué repetir como la misma weá que podía escuchar? Po? No es la idea. ¿Cachai? Eh, Pablo Guzmán dice, bueno, César, no tanto por destruir la incoherencia del feminismo gordo, sino por la lógica que pone y fundamenta tus ideas, muac. Sí, pues, mira, lo que pasa es que hubo hartos como, oh, este weá expuso esta weá y desenmascaró. Puta, yo sabía que igual iba a pasar eso. ¿Cachai? Yo cuando hablé la weá del Nicolás López, puta, yo era así, el, el héroe de los progres, pues, ¿Cachai? Y después, no sé, pues, cuando hice el video del voto a rechazo... De la, de la campaña culiada mala esa, también, pues, era era héroe de estos guanes, ¿cachai? Pero después saco guas como esta y ahí, puta, ahí ya no lo sois, pues, y ahora soy facho y como que odio el feminismo y nada que ver, pues, guan. Bueno, yo estoy hablando como de un grupo de personas en específico, ¿cachai? No es como, ja, feministas culiadas, ¿viste? ¿cachai? Pa' nada, pues, bueno. eh, Pero claro, hay gente que lo va a tomar así porque aprovechan como de hacer sus guas de bandera. Cuando le de la guara, perdón, eh, Salía como en unas páginas culiadas como de fachos, po, weón. <laughs> así que, Y también, pues, yo hablaba de la serie y estaban en unos TikTok unas weas así como. Así es, esta nueva izquierda, así como culiadas, estoy hablando de la serie. Pero claro, inevitablemente, como la web tiene esos tintes políticos, se va a prestar para esas mierdas, po. Cuando hice el video del Pedro Uribe de la wea de Ilusión Viril también, y de hecho yo lo dije, así como lamentablemente, esta wea es Silvato pa perro igual pa' ciertos agüeonados que son así como. ¡ja! Sí, pues mujeres culiadas, po, ja! ¿cacháis? Pero puta. Son, es, un, es una weá que va a ocurrir siempre, pues culiado. Lamentablemente, pues cuando habláis de este tipo de temas así, pues, ¿cachai? Pero para eso no, pues para eso entonces, si no quisiera que eso pasara, tendría que hacer stand-up, pues, culiado, en ⁇ Ñuñoa. ¿Cachai? Ese puro chiste, culiado, así todo. jaja. Ah, ja, sí, este es un espacio de, de contención. Mentira, mentira. Eh, aventuras en la Patagonia. <laughs> Qué buen nombre. Dice, quiero ser tu auspiciador, vendo sopitas para el Estean. Ya que hablar con el Estean entonces, pues, weón. <laughs> Eh, um, Estación Chris, muchas gracias por su membresía James Soth dice, ¿te gusta VOM? Césarito de All Chilean Prophet ¿Qué es lo que es VOM, weón? Voy a buscarlo, ojalá que no sea una weá como porno BOM, me sale el burro de la meteorología No, no sé qué es, weón A ver, BOM CD Show ¿Qué va este teclado, culiado? Está medio malo, weón No, no sé qué, weón. Perdóname. Quedé de longe. Lo siento. Eh, así que no sé si me gusta. Eh, Cogollo del Farcas dice: ¿Cómo te compraste la Steam Deck? Tienes que comprarla por la página de Steam. Y te llega como en una o dos semanas. ¿Cachai? Una wea así. Igual la vi y dije: "Culiada, ¿y si llega la wea después de que me voy. Pero alcanzó a llegar. Menos mal. Seba69 dice: Este año llegará el video de los Sopranos. Puta. Ahora que es principio de año, quiero decir: Sí, por supuesto. ¿Cachai? Pero tampoco quiero comprometerme con nada, porque uno se compromete con guay y después las weas cagan, po ¿cachai? Después no salen, y es como... ha ah, visto el culiado penca? James Wells, Rodrigo Rivera, muchas gracias por sus membresía Ignacio Abarca, dice, ¿recibiste algún ataque del ejército de la Anto? Bueno, cuando me hicieron ese intento de Funa, sí, po Ahora después de esta wea, nada. Han estado todos así como callados, así que... No sé, si ganan a responder, yo tampoco iría así. Es de nuevo, como que yo quería probar este punto culiado nomás, ¿cachai? Está listo. Como que ya no, de ahí para adelante no tengo para qué... No, no voy a volver dándole, dándole vueltas al tema, ¿cachai? Así que, eso. Eh, Dos, dice, solo con la contraportada aprendí más que con otros libros. Sí, porque ese era el chiste, man eh, Bastián Fernández dice, Teriyaki o soya. Prefiero la soya, compadre. Y Winnipeg dice eres negro en el libro. Sí, ¿cómo lo supo? <laughs> Felipe Reyes, muchas gracias por su membresía. Joaquín Silva dice, tengo 41 y pesaba. 121 y no me importaba. Hasta que me se tapó una arteria y casi pierdo la pierna izquierda. Es el peligro del discurso de Body Positive. Creo que comentaste eso mismo en el video, ¿no? Porque te leí. Eh, brígido, pues, culiao. qué bueno que hagáis algo, man. ¿eh? Nicole Fuentes dice, estoy contigo, quiero el libro, vivo en Barcelona. Besos con lengua. Blah, blah, blah. Ahí te mandé uno. bla bla bla. Me alegra la vida cada vez que te veo. No cambies. Muchas gracias. Contanza Saez Besito para ti, Cristian. Uretra. O oh, no, utrera. y Uretra. Tuve que comprar un superchat chat solo para decirte que te abotones bien la camisa. Soy Virgo y me dení nervioso. Perdona, ya me la subo. Entonces una. Perdón. Perdón, perdón. Eh, Mar Sol, muchas gracias. Eh, y Miguel González dice: ¿Crees que las funas hacen que aumenten tu adeptos? No sé, man. Para mí las funas son una tontera culiana, más, pum, pues, Eh. Seba 69 dice este año... Ah, no, ya te había leído, perdón. Diego Navarro, te quiero mucho. Un Besito. Y Aventuras La Patagona dice... Puta, pero hablo en serio. Pues dame un correo por ser. Está en la descripción de mi Instagram, está el correo. Y creo que acá abajo también, en la descripción, ¿o no? Sí, aquí en la descripción también está el correo. Así que ahí voy a mandar uno, pues, estimado. Eh, y Jaime Salinas dice... Bacán el video en New York con Profesor Clocker. Y Pulento también delante de la reina. Ojalá en el futuro pueda hacer un QLS clásico de películas o series... Top como el padrino o los sopranos. Feliz 2023. Buena, pues, compadre. Sí, pues, 2023 está recién empezando, así que, por supuesto. Priscila Beltrán dice: Me estremece esa camisa media abierta. Creo que ya te había leído. Y Carlos Peña dice: Harías una reseña de una telenovela chilena. Te recomiendo El Señor de la Querencia. Tiene pocos capítulos, está en YouTube y es funa. Igual, buena idea, weón. El problema es que, claro, las teleseries, culiadas, sobre todo las teleseries chilenas, son eternas. weón. Eh, ¿Cuántos capítulos tuvo, machos? Weón. Creo que esta weón lo estuvimos viendo alguna vez, ¿no? ¿Cachai? O Betty la fea. Machos. 163, pues weón. ¿Cachai? Entonces, ver 163 capítulos de una weá para hacer un video es para el pico. ¿Cachai? Y no puedo, como, no sé, ver un capítulo y hacer así. Oh, aquí está mi reseña de machos. No puedo, pues weón. ¿Cachai? Entonces está peludo. Me gustaría ver las tres series, pero siento que tomaría un tiempo cuñado muy brígido. Que no sé si en realidad valdrá la pena, weón. Eh, Diego A dice, ¿qué tal una crítica de cine argentino? Lamentablemente muy superior al chileno. Sí, vaya, estas películas argentinas es que son la raja, weón. Eh, pero sí, po, también podría ser. Estoy viendo Ozark, dice Freddy Machuca. ¿Qué te parece la raja, weón? Me gustó, Julio Me gustó bastante. Tío. Mar Sol dice: hay que ver en si en su propia trampa. El capítulo más funanqui de todos los tiempos. Ya, pues, cuando estemos en Twitch, que debería ser mañana o pasado, podríamos de repente ver esa hueá, ¿no? Si es que tú decís que es muy bueno. Eh, Juan Carlos dice superará el último video al de Luis Pinto. Es que el de Luis Pinto tiene una cantidad absurda de visitas, pero más que nada, considerando que la weá dura tantísimo. Mira, el live de Luis Pinto eh, tiene 1.400.000 visitas y dura 2 horas y media, dos horas 20. ¿Cachai? Escaleta. Piensa que hay una versión reeditada de ese, que es modelo chileno versus modelo argentino, que está en el canal de transmisiones. Bueno, y ese tiene menos. ¿Cachai? Tiene 819. Y este, un millón cuatro. ¿Cachai? Guanta acuático, man. Está cuánico, man. Eh, yo creo que claro porque donde la wea es como tan eterno y tan chistoso, eh, por eso que la wea se ve tanto. Es que es muy bueno ese video, man. Es una wea, esa wea es un stream, po, más que nada. ¿Cachai? Esa es la wea. Eh, Hans negelman muchas gracias por su super chat. Y Sebastián dice, pero te llegó a Chile la Steam Deck? No, pues la compré allá y me llegó allá, pues. ¿Cachai? Eh, aquí no, no la mandan, pues po, no podéis comprarla comprar la cara, wea mala. Eh, Javier Faría dice, ¿para cuándo nuevo podcast? ¿Sabes? Los lunes, Pues el 2 hombre y medio. Así que el lunes va a estar, creo que mañana lo grabamos. Así que tranqui Master Cosa 2, dice Frianeño, gracias por acompañarme con tus videos, me ayudan mucho con la depre Muy amable. Y camarada Airwolf, dice, está candente la polémica. ¿Cuándo es su videito de Top Gun? Tengo que verla, weón. Igual que Avatar, tengo que verla. Oye, sí, borrájense con like, weón. 9.000 personas, 1.500 likes, ya, pues. No sean así. Po. No sean así. Maite, muchas gracias, Constanza, te amo. Yo también. Y Eden dice: Te vemos desde España con mi futura mujer. Un besito a mi corcho, que desde que está conmigo está ahí tu video. Y le decía: ¿Sí, corcho? A tu mujer. ¿Por qué corcho? Eduardo Andrés dice: Saludos y por la Chantal Quevedo, que la amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y a los giles les doy cara. Macarena Saldías, muy amable. Hans Neckelmann dice: ¿Cuándo es su juego culero? Es el Metroid Red. Ojalá que este año salgan muchos más juegos colores, se compare. Desde la bodega San Francisco, viéndote, dice Gaitita, 22 años, trabajé en esas weas, culiado. En Pudahuel del Sur, brígido. Eh, Miguel González dice... Un weón don nadie le dijo cuico al moai y dylan por tu video. No entendí. Un weón don nadie le dijo cuico al moai y dylan por tu video. ¿Por qué video? está de cuico al moai y con el dylan esos no se ponen cuico? Alberto González dice... lo sigo del 2016, amo los videos antiguos. Ahora que les te vida volvió a internet... Creo que se puede hacer un video de mito y leyenda. Bueno, este Juan dijo que él estaba dispuesto a hacer uno de Mito y Leyendas, pues poeman. Bueno. Así que podría ser. Podría ser. Eh, espérame un poquitito. Y Fernando Aguirre dice, terminaste de ver su session al final de la tercera temporada es Tremendo? Todavía no, one. me quedan como tres capítulos ya. Yo creo que ahora sí lo hago. En estos días debería hacerlo. Busca cuántos capítulos tiene el señor de la creencia, dice Carlos Peña. Ya, ok. El señor de la. Que... Ah, ya igual son hartos, pero son 64 nomás. Igual podría ser, Juan. Y esa bala puedo ver tú decís que está en YouTube. Igual la veo, Juan Igual me llama la atención, culiado. Eh, Meli Miel, muchas gracias por su super chat. Macrena Saldías dice: besito en el poto. Te amo. Y MT Speak dice pagando una reseña del God of War Ragnarok. Tengo que terminar ese juego, culiado, Juan. No lo voy a dejar tirado, Juan, lo prometo. Tengo que terminarlo. Eh. Entre mañana o pasado, en la mañana continuamos, weón. Porque como recién llegué hoy, mañana temprano tengo que hacer calete mierda. Eh, pero de repente el sábado en la mañana podríamos, no sé cuánto me queda, eh, Así que eso, espérame. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, se me perdió, se me perdió. Ahora sí. Daniel Sánchez dice un saludo a mi compadre Alexis Texas. <laughs> Qué bueno. Eh, Yuki Riquel me dice, sigo adelante la reina y gracias a sus consejos de body dose. Ahora como tres Big Mac al día. Me siento mejor <laughs> que nunca. Qué rico comer Big Mac, culiado. Daniel Sánchez dice, un beso en los a los Techeca mi Prola Caro y a nuestro feto ingeniero que siguen creciendo. Bien. Así que vaya a ser papá, compadre. Brígido. Eh, Diego que está Henry, dice, vengo por mi beso. Ahí lo tiene. Dice, ¿para cuándo la crítica es su session? Tengo que terminar de verla. voz Paula, agurto. Y Nicolás Hernández dice: Al se le salió que está solterito. ¿Tú crees que se le salió eso? Porque yo en realidad no estoy soltero, pues compadre. No sé a quién le está comprando. No sé a quién le está creyendo. Mabel Navarro, Ignacio Figueroa, 30 meses. Muchas gracias. Tantas tardes en tu live y gracias, me salvaste durante la pandemia. Gracias, tipo. JP dice: Hace una review de Mr. Robot. Donny tengo frío. Y Joaquín Selva dice: personaje favorito de sesión Puta, yo creo que el Logan, pues bueno, ¿no? Viejo culiado como el hoyo. Pero puta no, la Shift, Juan, la Shift. Qué mujer, me encanta. Eh, espérame, espérame. Ah, espérate. eduardo, ahí, ahí llamo. Eduardo Navarro dice, yo Miranda hace eso, ver un capítulo y hacer un video. Ah, puta, eso es él, pues, no yo, no, yo no podría hacer esa weá porque. Siento que no, no vale, pues. Po, ¿Cómo podéis jugar una serie entera por un capítulo? No, pues Es malo, po. A no ser que hagáis como. Reseña al capítulo 1 de tal wea pero que fome, ¿no? Creo yo, no sé. Eh, Samuel Labra dice creo que hay que dar más beneficios a los miembros. Hay que también creo, bueno, ahora que empezó este 2023, debería. Pero. ¿Cuáles serían esos, esos beneficios? ¿Tenéis ideas, compadre? ¿Algo que le gustaría? Eh, Vanessa Merlino, muchas gracias. Pedro del Río Mancilla dice: Manden un saludo a mi tía Marlindol. <laughs> Qué weón eh, Solo quiero saber si jugaste el Signalist, dice Nicolás Bravo. Puta, no lo jugaba, compadre. Y Hernán González dice: Espalda del Oro. ¿Qué pasa con las antiguas reviews de cómics del canal? Podrás leíste Preacher. Me compré un tomo de, de Preacher, pero nunca he revisado cómics en el canal, weón. No tengo ni un video de cómics. de cómics, de eh, Brian Segovia dice: Vienen los 500k. Se arraja ver al Esteban nuevamente como en aquellos tiempos. Uy, ¿cuántos suscritos tenemos ya? 4.92, uh, llegaremos a los 5.000, culiado, ¿no? O sea, los los 500.000, perdón. Yo cacho que demás. Johnny U dice, saludos desde Irlanda. Verás el de Last of Us. Puta la guano no me tinca. Yo creo que igual la voy a ver, Juan eh, Pero no me tinca. Eh, Mario Alejandro Paredes dice, ¿viste Wednesday? ¿Qué te pareció? La vi, pero no la vi. La vi de manera eh, indirecta, ¿cachai? Estaba yo con una persona que la estaba viendo, entonces yo de repente, mientras hacía otras cosas, miraba y, puta, no es para mí, Juan ¿cachai? No es mala ni cagando, pero no es para mí. Um, Patricio Villa dice que no te gusta Minecraft, que la vez que lo jugué como que no entendí, weón. Bueno. No sé, como que no es mi tipo de juego tampoco. Un saludo a Denise, te vemos desde la pandemia, dice viernes por la noche, qué buen nombre. Y Alonso Sánchez dice un besito para ti, para mis panas, Sofi y Pablo, que están tapados en nieve, y Racunes en Canadá, y Racunes, mapaches, weón. Pues, bueno. um, Sergio Pérez, muchas gracias, Iván Ruiz y Broken Mo, dice, viste Mirage Man? igual estaría volando su reseña, nunca la he visto, weón. Bueno. Eh, Eduardo Mena, muchas gracias por suscripción. Y Nico2211, 111, perdón. Dice: Ahí dice mensaje gratis de miembro QLS. ¿Qué? No entendí. Un mensaje gratis del miembro. Ah, ok, espérame. Ya, ok, ahora entendí. Si sí, Juan Eduardo Vázquez dice: Un saludo a mi pareja Lili Hiuca Es tu fan. Gracias, compadre. Eh, y Juan Juan dice: el poncho se le salió que la flaca es tu ex. Al, al loncho dirás tú. Puta, creo que estáis leyendo mal, compadre. Christopher del Canto dice: ¿Cuándo seguimos con el Elden Ring? ¿Cuándo lo empiezo? Más bien es la pregunta. Eh, y Javier Abe dice: Si puedes mandar un saludo a mi esposa, Vane... que siempre vemos tu video. Últimamente es más fanática que yo. Postdata en la mejor matrona. Oh. Y Cristina Nicole dice: ¿Cuándo he echó en Santiago con dos hombres? Aún no lo sé, Juan. Aún no lo sé. Pero queremos hacerlo pronto. Guillermo Escalona dice: ¿Has leído Berserk? Aún no. Y pregunta ñoña: ¿Has visto House of the Dragon? Tampoco. Solo vi el primer capítulo. Juan pillé unos mangas del detective Conan. Me puse a leer esa hueá igual tan bueno <laughs> La hueá de boomer. Yo cacho que nadie ve esa hueá así. Daniel Díaz dice... saludo para mi Dani que carretea aquí conmigo tomando algo, comiendo algo rico y viendo al amigo César. Buen video con el profesor Clocker. Un abrazo. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias por ver. Oye, y Diego Quesada, vengo por mi beso. Creo que te lo había mandado, ¿no? Muchas gracias, compadre. Usted siempre está acá. Usted siempre está acá. Eh... Oye, eh, así que no sé qué onda quieren saber, po weón. Sobre esta weá de es escuridad puta, como digo, yo igual sabía que iba a ocurrir, weón. era inevitable. Pero obviamente no era como el foco del video. Hay gente que me decía como, weón, ¿cachaste que te estaban viendo una weá como en Twitch? Imagino, weón, pero no. No me voy a dar la paja de ver weá. Suponte el de la Capri lo escucharía, porque son tres horas y media. Pero es que la Capri la conozco, entonces sé más o menos como lo que va a decir, po. Lo mismo la pancha, ¿cachai? Um, y de uno de tractores, puta. He escuchado como extractos que me han mandado así como clip de weas, pero... Es como precisamente lo que yo decía que iba a pasar, po. ¿Cachai? Iban a volver como esa misma wea. No, no, el incel así, pura weas, po. ¿Cachai? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Um, necesito que hagas una, una entrevista con la Bella Danger. de <laughs> ¿Qué, weón? Por favor, video de RBD. ¿De rebelde? Dice Cristian Marcelo. Igual podría ser, weón. De RBD, pero esa mala debe tener más capítulos que la mierda, a ¿eh? ver. Y soy rebelde. 440, weón. 440 capítulos. Imagínate, conche tu madre, weón. Imagínate un reseño. Series QLS, rebelde. <laughs> um, a ver. Series del Vito, muchas gracias. Y Alberto Valenzuela dice salud a mi mamá que le gusta transmisiones, ¿cuál es? Muchas gracias. Eh, si les estudian te pide volver, lo harías, dice Oscar 3. Así como para el canal de acá, no, ya no, ni cagando. No se podría hacer, pues, weón. ¿Cachai? Ahora este culeado me ha dicho que quiere hacer como un video, así bacán. Pero este weón trabaja mucho. No podría como seguir con el ritmo de como estar sacando la weá, como lo hacemos ahora. Eh, espérate. Dice... Eh, Yu dice: ¿Puedes mandar un saludo bonito a Reika? Si sí, que ve tus videos, saludo para ella. ¿Y qué cositas se vienen con la Cote Terre? Dice Radish: eh, Pucha, la Cote Terre sé que anda jugando en México y vuelve como en febrero. Eh, de repente ahí podríamos hacer algo, no sé. Eh, Max MaxBATX dice: Un saludo salido para el dato de una importadora que vende la Steam Deck más barata en, lo que, en la relación a la que vende la tienda naranja. ¿Cuál es la tienda naranja? F, Falavela. Eh, lo que pasa es que sigue siendo caro porque la Steam Deck, yo compré la de 512 creo, la más grande y esa vale como 600 dólares y por ejemplo yo acá vi que la más básica vale como un palo pues, es demasiado <coughs> ay, perdón es demasiado man. se viene el libro de la Valdebenito, dice JCE JS, -E. en serio culeado, no tenía ni idea y Eduardo Mena dice un saludo con voz de vieja a mi porola Carlita que la amo. Saludos para ella. Cisco Cele, muchas gracias. Juan Venegas dice: cuando un video de Malcolm Me gustaría, weón. Me gustaría hacer eso, pero yo quiero hablar de la weá de. de cómo es ver Malcolm en inglés, weón. ¿Cachai? Se, y se la van a echar, Julio. Con esa weá de video, pero bueno. Puta. Que alguien se la eche con un video mío, weón. Más de sorpresa. Walalón dice: Capital Incel de la tropa. Con mi tulita no reportándose. ¿Cómo hiciste para comprar la Steam de USA? Hace rato la he intentado comprar por Chilo, pero nada de suerte. No, pues que por eso fui payapo. Fui para allá, la compré allá, que llegaron a dirección de Ayapo. ¿Cachai? Entonces, eh, así nomás aquí en Chile entiendo que no se puede, weón. Pero ya en algún momento se da cuerpo. Eh, Javiera Vergara, caro. Muchas gracias por su super chat. Y Meli Miel, dice un saludo a mi Pololi, que está de cumpleaños el mismísimo Conche madre. Saludos para el cumpleaños. Bo. Iván Rules, muy amable por sus 500 pesos. Eh, en inglés es mejor, sí, weón. Es eh, bueno. Ya sabemos de qué va a el video, el doblaje latino caca, el original God. O sea, es que eso es obvio de cualquier weá que tú veáis que es así doblada, pues, si vos vierais 31 minutos en, en árabe, culeado, de más que vale pico, pues, ¿cacháis? Pero es más que nada como las cosas que se pierden. Eh, de eso me gustaría hablar, ¿cacháis? Porque mal con qué decirte que es buena, todo el mundo lo sabe, po. Me gustaría tocar como otro tema ahí. Pero veamos, pues, qué onda. Por favor, veamos los videos del corché alguna vez, dice Arturo Álvarez, pero para qué, weón, porque quería hacer esa weá, soy malo, culeado. Y Ian Quevedo dice: Hoy estoy más solo que la cresta en mi depa en mi cumpleaños y creo que me hará sentir mejor tu saludo. Solo si trae. Sorry si traigo un poco de agobio al chat, pero no sé, dice Ian. Puta compadre, un saludo a vos ¿Por qué estáis solo, culiado? ¿Qué pasa, weón? Eh, ¿Sale a algún lado, pues, weón? ¿O no? ¿O, ¿O no eres de esos? Eh, porque el hecho de que estés solo no significa que tienes que pasarla mal, pues, weón, necesariamente. O sí, o sí. Yo me vi rebelde completa dos veces, dice Alonso. con tu mano. Eh, Don Dufai, muchas gracias. Me perdí el, li me pedí el libro, dice Manuel Muñoz, solo porque mostraste la portada y pensé que era fake. Igual me aseguré con el álbum, eso sí, esperando que llegue. Saludo. ya bacán, no, si estoy. Lo del álbum debería salir esta semana. Y el libro ya está, de nuevo, por si acaso. Eh, por si lo quiere comprar. O Sebastián sea, Fonzalía dice: Que en Reconche tu madre ve mal como en español. Cállate, gente, Juan bueno. Felipe Castro Fuente y Javier Peón, muy amable. Muy amable eh, por su suscripción. Habemos 9736. oh guau! Wow. Caleta de Incel culia. 9853. Oh, puta que es Incel acá en Chile, weón, bueno, ¿no? Incel y machitos. Caleta. Ninguna mujer. Ay, ay, ay. Oigan, cuéntenme qué les pareció el video. Está bueno, está malo, está más o menos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no tanto? Eh, porque como te digo, yo no. Así como más allá de lo que está en el video. Eh, no tengo mucho más que decir, Juan. Tampoco pretendo como hacerle una segunda par, nada de eso, independiente como de lo que vaya a ocurrir. Porque hay gente que me manda mensajes así como, weón, alguien me dijo que voy que va a pasar esta weá, así como ah, pura weá nomás, ¿cachai? Eh, pero no sé ustedes, pues. ¿Qué, ¿qué les parece? No sé qué weá quieren saber, alguna wean? Algún efecto cabro chico de los gremlins, dice Patricio Ibarra. Juan, efecto cabro chico no ha he hecho. Puede ser. Brian Fernández, gracias por su membresía. 32 meses, weón. Eh, brígido. JerexD dice: ¿Cuándo su mentiroso es QLS? Bueno, esa weá sí que no ha he hecho hace caleta cuñado. Bueno, debería ser más mentiroso QLS porque eso también le gusta a la gente. Joaquín Silva dice: Por verlo soy Incel, machista, misógino, cuñado. Así es. Eh... <laughs> Nebral dice: Suba canal de juegos QLS aquí hay aquellos momentos donde juegas con nuestras ilusiones de una tercera parte de Bacán. De una funeral por mal educado y fome. no. La voy a hacer, bueno Eso es lo que no sé cuándo. Eh, Estrella Ferrari, muchas gracias. Flavia Díaz dice: un saludo por los Harry que está triste, pero yo lo amo mucho. porque está triste, mi compadre? Y Nurdo Carnage, dice el Dune, no entendí. Felipe, reacciona otra vez al inventor del chip posting chileno Popine Morandé y las creaciones del Pablo Zamora. Sí, weón, pues, podría ser. Ya, pero nunca viste algo con doblaje latino así por nostalgia. Puta, la verdad, no, weón. Para nada. Eh, ¿Y cómo está tu cuerpo? Se <laughs> te amo, libros. ¿Cuál es ese de mi lucha? Del tío Adolfo, dice Mauricio Alviar, ¿verdad? Que somos todos nazi acá, po, man. Eh, Bardet, muchas gracias. Eh, espérate, yo conocí esta mina en el colegio, iba en su mismo colegio, en Talagante, y lo que dijiste es verdad. Sí, pues mira, lo que pasa es que hay hartas cosas, ya, de lo que he oído así, como de gente como que me ha puteado por la weá. Hay muchos como, no, estas weás que es, hay muchas que son como conjeturas, puta. Hay hartas weas que yo no quise. Ustedes sabrán que un video culiado como esto igual pasa como por un proceso culiado que uno lo escribe, después lo reescribís, después le sacáis weas, después le ponéis weas. Después, cuando ya tenía algo escrito, te enteráis de otra, así que cambiar. Esto es un hueveo, ¿cachai? Esto es una paja. La gente piensa que es como, ah, oh, es tiro mierda, jaja. Ja. ¿Cachai? Es una pega igual para que no quede así como netamente tirar mierda porque sí. Hay toda una pega detrás. Y hay hartas, 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 hartas weas que no quise poner porque la había puesto y dije como. Ya, igual esta hueá como que para qué, ¿cachai? Como que no es necesario tampoco. Eh, si me preguntan a mí, y le preguntan como a mucha gente de la cual yo suelo... Yo todas estas hueá, yo las trabajo solo, yo escribo lo, el guión solo. Todas esas weá las hago solo, pero sí tengo ciertas personas que antes de que esté listo, le digo así como ya velo, ¿cachai? Como velo y dime como qué opináis. Y todos me dijeron como weón está muy suave. Así, se me ve el ombligo, mira. Eso. <laughs> todos me decían como weón, ¿sabes si que está muy suave, güey? Está muy piola. Um, y yo también siento que está re viola, weón Pero no sé ustedes, porque yo Me mandaron un extracto de unos logos en Twitch Donde estaba este logo el Diminache, y decían No, es que esto una... Weán, este es una weá Así que le puede cagar la vida a una persona Así como, ¿qué pasa si se mata? Que es precisamente como el punto que hice yo en el video po, ¿Cachai? Pero parece que esa parte No la vieron, po, o, o quisieron hacer Caso omiso, no sé en realidad Cómo funciona para ellos esa weá Pero ese era precisamente como el punto, weón ¿Por qué no se ve el cuadro de chat aquí con Chetumare? Ah, no, sí se ve. Eh, a ver, espérame. A ver, espera un poquitito, espera un poquitito, espera un poquitito. Porque aquí llegaron la cachada de mensaje y. No sé dónde quedé. Ah, ya. Yeah. Connie Silva. Ahora es miembro. Muchas gracias. Series del Vito, me dicen, soy casi funa como tú. Muchas gracias, Gabriela Riquelme, muy amable. Ignacio Paredes dice, se que le metiste cabeza. Estabas enojado, es como los creadores de South Park, los mejores cuando están enojados. Por eso a la gente le gustaban los pares en madre, porque eran como yo enojado. Pero mira, yo la verdad no estaba tan enojado, man. te lo juro, porque Juan, piensa que cuando ocurrió esta weá de la que me defendí, esta weá de como el intento fue una eso, ¿cuándo fue? Lo digo en el video, creo que fue como en mayo, junio, una weá así. Entonces yo estaba estado así picado, así creo una weá al tiro, ¿qué se cree? ¿cacháis? Pero... No, pues, weón, la idea era como hacer una weá más interesante que eso, pues, culiado, porque mucha gente así como, ah, la dejaste de nada ¿no? así, no necesariamente es eso, ¿cacháis? Porque a lo mejor esta loca ni siquiera es que sea atón, sino que no se da cuenta nomás de la weá, pues, no podéis como andar por la vida, como no, hasta este es el discurso, el body positive, que la gente que no se apina del cuerpo ajeno, para tres segundos después así, guatón, culiado, tu de tú la, la chica, ¿cacháis? No podéis, pues, weón. Entonces no es... No, esa weá significa que la loca es mala persona ni cagando, po. Ser inconsecuente, de hecho Ni siquiera tampoco significa que ir un weón malo Muchas veces uno es inconsecuente y no se da cuenta, po ¿Cachai? A esta loca de la Valdebenito me acuerdo que le pasó lo mismo Una vez que está que, que también hace la misma weá, Se estaba burlando como de un loco Porque tenía como cara como de retrasado Le dijo una weá así como y con esa cara de ahuevonao, ¿cachai? Y también, pues, supone que en... ¿Para qué decir weas entonces, po? ¿Cachai? Que ese es mi punto, como, ¿por qué la gente es tan cínica como no se opina del cuerpo ajeno? No se opina, si lo hacen igual, ¿cachai? Yo no digo como, no, de verdad no opinemos del cuerpo ajeno, ¿cachai? Sino que, ¿para qué ser tan hipócritas nomás, weón? ¿Cachai? Toda la gente lo hace igual, wea. ¿Vos cuando le decía a alguien como, oye, culiado, estáis más flaco? ¿Estáis opinando del cuerpo ajeno igual? Todo el mundo lo hace, weón. Como, ¿en qué momento, culiado, somos todos tan cínicos como... No, 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 ah, eso no es no para yo opinar del cuerpo ajeno. todo el mundo lo hace todos los días, donde sea. ¿Cachai? Que no lo hagan en internet, otra weá. Pero ¿por qué? ¿A quién quieren engañar, weón, con weá? Punta. Eh, era eso más que nada, ¿cachai? Ni siquiera era como, vengo a destruir esta persona. Ja, jajaja Piénsalo de no antes de meterte conmigo, para nada, ¿cachai? Sino como, weón, dejemos como la hipocresía, culián, dejemos como de ser tan mentirosos de mierda porque al final eh, nos, nos perjudica a todos, weón. ¿cachai? Todos salimos para atrás, weón. Era eso nomás, ¿cachai? Pero claro, obviamente a gente diciendo que esto, que esto, otro. Y como te digo, es muy gracioso como todas las weas que dije en el video pasaron. Y esta wea se a prestar acá se prestó. Juan, van a ser los culeados, el mismo discurso que el Insel, que el machito que nunca culeado, así pasó. ¿Cachai? Como, Juan, me da risa porque me dan en la razón, pues, Juan. ¿Cachai? Como si de verdad la gente sintiera que yo estoy tan equivocado como con lo que digo o con lo que planteo con ese video, al menos deberían darse la paja de no darme la razón, pues, culeado. ¿Cachai? Como por último... Porque ya, digamos que puedo estar equivocado Puedo estarlo, po, man, ¿cachai? A lo mejor todo lo que yo digo En ese video termine mal. malo, a lo mejor esta loca Es un pan de Dios, no sé, ¿cachai? Ya. Digamos que estoy equivocado, pero Si queréis probarlo, entonces No me di, no me di la razón, pues, po, culeado Porque si vais y me ponéis como el oh, culeado pelado Si, sí, un coche tu madre Es como, gracias, pues, ¿cachai? Súper longe, pues Súper longe eh, A ver, espérame un poquitito eh, Para seguir aquí Leyendo cosas eh, ah, ya yeah. Chrysler, Chrysler San Martín dice que plot fue mejor, el de Ver Sol con el celu al hermano o la Carmen Twittera. Weón, bueno, Brigio, hola la Carmen Tuitera Weón, bueno, no me lo esperaba para nada Ignacio Abarca dice No sabía que era parte de un ejército, así es au, au, au. Eh, Nicolás Hernández Está llamado a la prensa por lo del video Puta, por lo del video, no Lo que pasa es que, no sé, weón, bueno, no, no me gusta mucho esta weá de como la entrevista. Y todo. Igual la he hecho, weón, bueno. hice una cuestión con la Yuna hace poco para Chilevisión les dije, oye, dejen de bajarme el video, pues mierda. <laughs> Los videos de la otra wea eh, Freddy Alejandro dice: El Ibamba comentó tu video en Twitch, le gustó. Buena, weón. Sí, el Ibamba me comentó algo. Buena onda se culeaba. Eh, Juan Pablo Humada dice en el álbum: Las láminas de Anto la Reina serán cromadas. No, pues no sale, pues Luis Busto dice: el Dreamker le está poniendo bueno cada día mejor. Muchas gracias, compadre. Y saludo a para el Dreamker. Oye, si quieren apoyarlo, apóyenlo con la rifa que está haciendo Pon Corto. Ah, hasta yo apañé ahí, po, wea. No sean así. Um, dice Eric Alejandro Dice cuando es su videito De la serie De The Beer De FX ¿Cuál es The Beer, Juan? ¿Es The Beer Así como la cerveza? ¿O lo escribiste mal Y es The Bear Así como el oso? ¿Cachai? El Moai reaccionó a tu video Juan, debería verlo, Juan Debería verlo eh, Pero es que, Juan Qué paja Llega un punto en que ya esta weá. Yo, yo iba a hablar ahora en este live de esta weá para no volver a hablarlo más porque, bueno, igual son días enteros que están todos hablando de lo mismo. Igual llega un punto como ya que fome, ¿cachai? Como avancemos, como que ya pasó, ¿cachai? Pero. María Jesús dice: no me deja ser mi miembro, ¿por qué no? Qué raro. Eh, Legacy YC dice: siempre vaya nuestra tarde, muchas gracias. Y Joaquín Mendizábal dice, Loncho de hablar de otra faca, porque César es gordofóbico, todos sus exes son flacas eh, Precisamente. Eso es, él um, se Acuña dice: ¿Y qué si soy mujer? Y te amo. Un besito para ti, bo. yo también te amo. Y Collarte0610 dice Juana Sinalis, te va a encantar. Manda saludos a mi señora Daniela, dice Cristóbal. Te amo mucho. Ahí tiene, muchas gracias. Emilio Díaz dice: un saludo por la Cami que estuvo de comple, muy amable. Y Cristian Ultra. Utrera, de nuevo todavía leído como uretra, Juan. Eh, ¿De qué novela antigua chilena harías un remake? ¿Un remake? ¿De una novela? Ah, de una teleserie, decís tú. Puta, es que yo no vi muchas, Juan. Que pura sangre. Recuerdo pura sangre, Juan. <laughs> eh, Carla, pff, muchas gracias por su superchat. Y la FEM Maquita, dice, segundo superchat, viendo mi besito. Perdóname si no leí el anterior. Perdóname. Limo Rec, dice De que te conocí, es que con mi primer sueldo. Espérate, primer mensaje desde que te conocí, es con mi primer sueldo. Ah, oh, ahí sí, ahora sí. Buenas, pues, compadre. felicidades. Marcy Jiménez dice, su capítulo de mano al fuego? Me saluda, saludo para ti y entre mañana y pasado. Yo creo que más el sábado, Juan. Ah, para que sea. Sábado Funaki. Pura sangre de la el del vino, ¿no? Pura sangre de una weá de unos caballos. A una weá de unos caballos del 7. Um, Tengo las cabritas listas. El live del morbo, dice Belfort Miranda, ¿sí? Porque no es. Mmm, ¿Para qué, weón, No es sin... No tiene para qué ser morbosa la weá, ¿cachai? Yo le estoy contando la weá nomás como por si es que les quedaron dudas de alguna cosa, ¿cachai? Alguien me preguntaba como por qué el precio del libro, si es que de verdad el libro todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Pregúntenme, pues no tengo atado. Pero es más que nada para que después no hayan cahuines de weá. porque weon, también leí que yo con esta loca somos amigos y que nos, y nos pusimos de acuerdo como para sacar los libros para potenciar, weá, como gente, <laughs> Se pasa demasiado rollo, man. La vida no es tan interesante, culiado. Lamentablemente, man. Lamentablemente no es tan... No hay tanta conspiración así al, a la orden del día, culiado. Eh, a ver. Jorge Eduardo dice... Mándenos un saludo, hermano Manuel. Siempre con todo el aguante por tan buen contenido. Se agradece mucho. Cuidado con la enana. Ah, ya. Lo que pasa... ¿Recuerdan ese live de la enana de la weá del DJ Méndez, Ya, vos. Una de esas locas puso en Facebook, me cae mal ese culeado porque habló de nosotros en ese video y andaba como insinuando como que hasta hicimos un culeado cochino. Pero ella misma, weón, no sé en, qué, en cuál foto está, ustedes más que la pillan, ella misma puso una wea como, ah, de weas y de wea, si pasó de todo. Así como que hasta ella misma dijo como que sí había pasado, entonces, pues, ¿para qué me putea en Facebook? ¿Viste? Déjame ver, weón, dónde lo encuentro si está. Parece que está en este del viejo pascuero. ¿Cachai? O quizás lo borró, weón. Pero... Recuerdo que puso esa weá. ¿Cachai? Quizás ya no está, weón. ¿Cachai? Y yo me acuerdo que lo dejé fijado y le puse ya, pero cuenta más, po. Y no contó más. ¿Cachai? No, no está, weón. A ver. No... Se perdió. Se perdió. Ah, no, parece que está aquí donde salgo como leyendo, ¿no? No, no está. Bueno, si alguien lo tiene, después me lo manda. Porque no lo tengo ya. Se perdió. Se fue, se. Quizás lo borró donde después puso esa otra web en Facebook, ¿cachai? Pero anda cambiando, anda cambiando la. Anda cambiando la. El discurso. Eh, sepultaste intento de funo y el libro prendió. Dice Priscila Beltrán, no, que el intento de funo nunca funcionó. Pues, ¿sabes? Y como digo, esa fue en mayo. Y aquí estoy, así como igual. La pelota tomate cherry. Eh, Mándale un saludo, hermano Manuel. Siempre con todo el aguante por tan buen contenido. Ah, ya, recién te había leído a ti, perdón. Estrella Ferrari dice: Podrías ver la serie de Jingo Gordis. Que funada. Oh, es re buena idea, pero lo haría más adelante. Porque, o si no, si hablo esa hueá que asumo por el nombre de tratarse como de unas minas guatonas, van a decir como. Ya, el culé, dale con la wea Así que no, yo cacho que va más adelante eh, Pero no es mala idea, weón Si sí, de hecho hace tiempo que quiero hablar de esas weas como Don Floro Porfeados Esas weas que eran como las teleseries del Mecano Que eran súper malos, weón eh, La Carmen Tudela defendió dice Pau Macías, sí, pues si caché José Luis dice, vamos a ser papás Daniel y José Luis de Georgia USA, qué buena, weón Felicidades, compadre O pésame, no sé cuál de las dos querís Yo creo que felicidades, weón eh, David Soto dice, reportándome Incelmente por otro vez más, buen video. Muchas gracias. Carla Barraza, muy amable. Y eh, Rodrigo Ayala dice, un saludo por la Javi que apunta a tu guata como si tuvieras que sacarle carne propio, chaval. ¿eh? Tampoco estoy tan guato, No, no se opina el cuerpo ajeno. Eh, Ian Quevedo dice, hasta el día de hoy pienso que Daredevil es la mejor serie de Marvel. Estoy de acuerdo. Quizás de fan voy a la serie, pero de la trama y las actuaciones me hacen pensar que es lo mejor que ha salido Marvel. Puta, y no me gusta macho Marvel. Y lo único que sí me gusta es la serie de Daredevil. Que creo que ahora la van a rebootear re toda, ¿no? Daniela Castro, muchas gracias. Eh, Juan Ignacio Vera dice un libro: es el ese de la Valdevenida y el Carol Dance. Oh, del libro del Carol Dance, ¿qué más que lo haría, weón? Bueno, ese también podría ser. ¿Cómo se llama? Like eh, Verkan dice: ¿Quiénes han reaccionado a tu video? Me gusta ver esa wea. ¿Dónde están? Puta, no sé. Me dijeron que la Pancha Sky lo vio. La Capri lo vio. Eh. Y no sé qué más. Y unos locos que no sé quién chucha son, pero está el dimenacho en uno de ellos. Que esos son como los guanes que se le echaron. Eh, pero no sé cómo se llaman. Algo de la estafa piramidal, una weá así, no sé. O así se llama el canal, no sé. Eh, um, dice Jorge Gutiérrez, dice: Vi la weá del dimenacho dos niños Ah, ya, esa misma weá que están hablando. Y la weá fue más insufrible de mi vida. Ya, puta, no cacho, weón. Eh, como lo desveo, no sé. Diego Serrano, gracias por los 33 meses. Muchas gracias. Um, un besito me probó la panchita que anda enojona, dice Diego Serrano. ¿Y qué le pasó? Alberto Stliploklovich, muchas gracias. Diego, muchas gracias por su super chat. Y Fabian Cáceres, dice siguiendo la línea de la weá chilena, ¿cuándo su reseña de las películas de Kramer o programas como el Club de la Comedia de su inicio en la SSA hasta su decadencia en el último año? Puta, lo que pasa es que esos guanes del Club de la Comedia me caen como el répico pico. Entonces no me gustaría hacer un video de ellos porque pico. Um, lo de las películas de Stefan Kramer podría ser, pero es que, Juan, yo he visto las películas de Stefan Kramer y son malas, pero al mismo tiempo las imitaciones de Juan son buenas, entonces es como difícil hacerle una reseña a la wea porque al fin y al cabo la película se trata del weón imitando. Es como él imitando muchas weas, entonces... Puta, no veo como de qué hablar, Juan. Lo que sí quiero hacer un video ahora pronto, así ojalá febrero, eh, de cachureo, Juan. Lo tengo así como. Mm. Eh, tanto que jode, dice, ¿cuál es el resumen del mensaje del video del libro? Mucha gente hablando que la weá, eh, los cuicos son problemas para el feminismo. Normalmente eran weones en contra de lo que ambos hacen. Claro, mira, como te digo, el mensaje más que nada, y por eso terminé con el libro la weá, es como. Eh, ¿Cuán fácil es para ti comprarte una weá sin ningún tipo de prueba? ¿Cachai? Porque como te digo, esta weá que decía esta loca y toda esta gente que yo puse acá, todas del. De la wea del Incel, del machito, del misógino, que era pedófilo, culiado. Yo leí una wea recuática, pues, weón. Bueno. Porque ya, las del, la del, la del pelado, y que el guatón, y que la papá, y que la tula chica, bueno, esas weas de verdad me importan un pico. Así pico, para nada. Onda, escríbanme esa wea todo el día si quieren, de verdad no me afecta. Pero ya hasta otras weas como la misoginia y que el acosador de mujeres. Leí una wea de que yo incitaba a violaciones, eh, que yo incitaba a matar gente. Que yo incita... ¿cachai? Ese tipo de weá y calete gente como ya yo sigo a esta persona y porque lo dijo nomás, de más que sí, de más que sí, ¿cachai? Eh, hay weones que dicen que pasa lo mismo conmigo, puede ser, ¿cachai? Es un punto, pero igual yo creo, pretendo que yo cuando digo la weá, igual no es tan un, una simple historia de Instagram como no, ese sé, culiado vale pico, así que, ¿cachai? chúpenlo, ¿cachai? Igual yo como que me doy la paja de investigar la weá y de escribirla y todo, y creo que por eso pasa eso. Que también hay un porcentaje de weones así como que no, que la dijo este cunión, entonces por ende es cierto, ¿cachai? Eso siempre va a pasar. Pero yo creo que es distinto cuando vos le compráis a una weá, o no sé, pues seguís si a alguien como que se esfuerza por una weá, versus este grupo de gente como las que yo mencionaba en el libro, que como no es que yo digo esta weá, y ay, si vos lo seguís, valís pico también, y todo así, así, ah, eh, demás. ¿cachai? Como. Es eso, más que nada el mensaje del libro, ¿cachai? Como. ¿Por qué tiene que ser todo tan tóxico, culiado? Eh, alguien me decía... Como esta weá se podría haber solucionado, Galeta... Si vos habláis con esta loca... Juan, bueno, yo lo intenté, así... Lo, lo tengo claro... Eh, porque, como te digo... Pues, esta weá pasó... Es, el intento fue una... Fue como en abril... Y... Antes de eso, también... Yo de repente me juntaba con gente... Que conocía a esta loca... Y me decían... No, Juan, esta mina... Está echada con vos... Y le dije... Juan, si quieres hablar conmigo... Así, perfecto... Porque ahí me tiene bloqueado... Si queréis Juan, dale mi número... Hablamos y todo... Nunca pasó, pues. Entonces después, cuando sí habla, lo hace así, como para el mundo, y como es que miren, y que lo chupe. es como, se la devolví nomás, pues, weón. Eso es todo, ¿cachai? como básicamente eso. Eh, así que ese era el mensaje, más que cualquier otra cosa. ¿Cachai? Por eso no crean, tampoco se formar esta weón así, ay, ¿qué dijo este y toda la weón? Filo. Como que yo quería hablar ese punto, ¿cachai? Y por eso me di la paja de hasta escribir un libro, po, weón. ¿Cachai? Porque... Porque de verdad lo creo, po. ¿cachai? No, lo, la weá que yo digo no es como para... Porque mucha gente también leí como, no, es que este culiao se hace leggy porque dice esta weá, porque eso le da plata. Bueno, eso no funciona así, ¿cachai? De hecho, el hacerte leggy hacerte eh, da menos plata incluso, po, ¿cachai? Cuando quieres trabajar como con marcas o auspiciadores y weas así, eh, les gusta que vos seáis así como muy friendly, po, ¿cachai? Es todo lo contrario. Pero claro, yo entiendo que ese tipo de weas viene de gente que no sabe cómo es lo que es estar en este rubro. ¿cachai? Ellos piensan nomás que así funcionan. Entonces, claro, hay mucha gente que no, estoy culiado. O sea, es el que no le gustan las weas porque ese es su personaje y todo. Que, que obvio, obviamente, las weas que yo digo acá y como las expreso, obviamente son parte de un personaje. Pero me gustaría pensar que estoy un poquitito más comprometido con lo que digo yo que el resto de las personas. Y la evidencia de ello es darte esas pajas y como escribir un libro culiado. ...hacer un podcast parodia... ...escribir esos guiones culiados así de brígidos... ...y me gusta pensar que esa wea atrae... ...porque por algo hay... ...11.600 personas ahora mirando, ¿cachai? Bueno, no, no siempre son tanta gente... ...ahora igual están por el morbo de la wea del Kawin, ...por supuesto, pero... ...entiendo que igual me gusta pensar de que... ...hay gente a la que le gusta eso, ¿cachai? Pero claro, como, como a estas personas no les conviene esa weá, de vos subir la bar y como exigirle esta weá, van a empezar a tirarte por eso de, no, que machito, que incel, que. Nazi, sí, weón, hay una, una mina que nos me comparaba con un nazi, pues cuneado. Imagínate, weón. Entonces, claro, ¿cachai? Oh, lo ven, 11.000 personas, eh, No, todos nazis, ¿cachai? Porque esa es como una manera que tienen de tratar de como rebajarte, po, O como tratar... Ay, Juan, me salió la media De rebajarte o como de tratar de que tu trabajo como que no valga tanto, ¿cachai? Como, oye, Juan, pero lo no menos 11.000 personas. Puros hueones, ¿eh? Puros machistas. ¿Cachai? No es así, po, ¿Cachai? Entonces, ese tipo de discurso es el que no me gusta y por eso es que hice esta wea de video, culiado. que como digo, Juan, fue un culo, culiado, Así escribir un libro es la media paja, po, eh, Y como te digo, po, no quise... Estuve pensando en esta wea harto, ¿cachai? Como... Porque también, pues, hay gente como que también viene esta misma weá de este que dices tú del Dime de nacho con los ñoyoinos. Hay mucho muchos como, no, weón, dice que no le importa. No, se nota que le picó, porque si no, ¿por qué está haciendo esta weá? Así como, Juan. Como digo, eh, cuando vos te picáis por algo, la, la. Y cualquier persona que se haya enojado, corríjanme, uno tiende a ser como impulsivo, pues, culiado. De hecho, muchas veces cuando te enojáis así, weá, y después. Ya, puta, no, ya. Igual la cagué, ¿cachai? Eh, este tipo de weá... Nadie está enojado así meses enteros. Uh, Estas locas que no conozco dijeron esto de mí. Mm, espérense nomás. Voy a escribir un libro porque las odio, ¿cachai? Para nada, po, no es para nada así. Pero es que, claro, lamentablemente el Dime Nacho no es una persona como que sea muy brillante tampoco. Entonces... ¿Cachai? Por algo nunca surgió su carrera, po, bueno. entonces... Él va a decir este tipo de cosas como, como él las ve, porque claro, no, no sabe lo que es tener pasión por lo que se hace. Es Así de simple. ¡Pah! ¡Esa dolió! ¡Pah! ¡Esa dolió! ¡Esa guay quería nada! ¿eh? ¿Cierto? ¡Guanes cagüineros, culiados! <laughs> eh, Espera un poquitito. El Dime Nacho, ex delante. ¡Ah, no tenía ni idea, culiado! ¡Puta! Con razón, po' guano. Eh, espérame, ya había leído los. Vamos a hacer papá. El carnet propio, lo de esta weá, libros. Ya. Yeah. Quieren reaccionar reaccionado a tus vídeos? Vila a los doñuinos. La polar enojona, lo leímos. Las pelis de Kramer. Ya, yeah. Cristóbal Alarcón Carter. Muchas gracias. Eh, dice: su posible reseña del Nier Autómata, dice Diego Ávila. Me gustaría, weón. Me gustaría. Mount Speak dice: Me encantó el video, tanto el trabajo investigativo como el giro a la mitad y el gran trabajo del editor. Un beso para ti, Baral Nacho. Muchas gracias, compadre. O oh, señorita. Por su. Por. A bañar. Eh, te mandé un correo para un álbum para mi hija. Dice Manuel Flores, me respondiaste y de ahí gosteado por el gordito. Ahora tendré que estar atento porque saca otro tira de álbum. No, porque me acuerdo que yo te dije como aún no lo vendo, pero espérate un poco porque no quería decir como el primero de enero voy a sacar una tienda. ¿Cachai? Alcanza hasta comprarlo porque o si no. No sé qué hacer, pues eh, voy a ver si que puedo sacar más, pero no lo sé. Mira, pero igual yo sé que la venta 80 y creo que tengo un poco más, Juan. Creo, es que tengo, hay algunos que me pidieron. Eh, ¿Harías alguna junta en alguna sucursal para que autografíes tu libro? Además de sacarse fotitos, dice Gomafi Valkyrion. Ya mira, hay mucha gente que me está diciendo, como, oye, manda las weas firmadas. Ya mira, no puedo mandarlos firmados ni cagando, porque como te digo, Juan, hasta ahora hay como 1800 libros, Juan, vendido una wea así. Entonces no puedo ni cagando, así como. A toda una firma y después bala, Es demasiado. Eh, pero sí voy a hacer esta weá de cómo ir, cómo afirmarlo. los más que sí. ¿Cachai? <laughs> 2.000 autores, claro. 2.000 locas extra. ¿Cachai? Eh, de, más que, de más que sí, pongan pues, Pero claro, cuando ustedes lo tengan. Y yo. ¿Y yo cómo se llama? Voy a ir así. Nos ponemos en lados para hacerlo. Ahora, como te digo, por lo brígido. Eh, es eso, Punan. Pues, ¿Cachai? Que yo, por ejemplo. Si yo quisiera, yo, yo no, no estoy ni ahí con trabajar con una editorial, lo digo al tiro como para que no me manden después mensajes así, oye, oh, somos una editorial, pero, por ejemplo, si yo hubiese llegado antes de que se subiese se, de que se supiese que iba a ser como tan exitosa la weá, entre comillas, yo hubiese dicho, hola, mira, quiero sacar un libro, se llama Estoy Guatón, tengo que adelgazar, y salgo yo a guata pelada sin la portada, o a me van a, a la concha de tu madre, o a nadie, <laughs> iba a querer, por man. Um, pero mejor, weón. Mejor, porque autogestión. Ah, autogestión. Decía Escape en sus canciones antes de ser entero fome um, Dice después Javiera Lincolnir. Lincolnier, dice: Falta que leas el libro de Belén Soto. De puta, hay hartos libros. Weón, quiero... Bueno, quiero leer un libro como que sí me guste. ¿Cachai? El próximo libro, ¿cuál ese? Va a ser de una weón que me gustó. Um, así que tranqui. Um, ah, entonces va a venir a mi casa a firmarlo, no, weón. Eh, Natalia Nat dice, no sé si alguna vez contaste porque te devolviste a Canadá. Me gustaría saber un poquito más en detalle, solo si puedes, dice Natalia. Sí, pues, eh, lo que pasa es que se acabó mi visa. Yo tenía una visa de trabajador y la podía renovar, pero renovarla significaba que tenía que seguir trabajando otros dos años donde mismo estaba trabajando y ya estaba chato esa pega. Entonces me dijeron como te podemos renovar la wea y listo y o si no, ¿cómo se llama? O te podés quedar acá trabajando donde mismo o te da la chucha. Y dije mejor me voy. <laughs> la fuerza de Chesit. Eh, Seba 95, dice Lete Chainsaw Man es la raja. Juan, bueno, podría ser. Eh, dice Los Sopranos por temporada sería joya. Dice Pepe Rojo B. Un video por, por temporada. Podría ser, Juan. Te, te discriminarían como buen latino. Te discriminarían como buen latino, claro. Lica Juica, dice un besito peladito. Ahí lo tienen. Joaquín Silva dice: Los que se vayan terminan casados. Y como digo, yo no odio esta comadre. Para nada, eh, Julia Vidal dice, todo el ejército presente, 11K, te amo, Juan, somos 12K ahora, weón. 12.000, Incel. Oye, rájense con más likes, por favor. Hay 4.000 likes nomás. Por favor, rájense con más. Somos 12.000, tú las chicas, guatones. ¿Qué opinamos del cuerpo ajeno? Incel, que nunca hemos juliado, ya, pues. Eh, Martino Teiza dice: Mándame un saludo con voz de abuelita. Ahí la tiene, pues No sé si me sale, Julián, ahora último. Eh, y me da culpo cuando. Dice los libros encontrados. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Alonso Civic dice que hiciste con la toalla con rey. La bote, creo, man. no servía para nada, weá. Eh, el Infunable, saludos de Inglaterra, dice Chili Dan, muchas gracias. Joaquín Astudillo dice un saludo y Karen que la amo. Mayoneso McFly, muy amable. Y Rodolfo Tapia dice: Reacciona al donde nadie está libre de los machos y el intercambio de esposas del Cristian Lobaredes. Mira, el intercambio de esposas lo estamos viendo en orden. Así que tranqui, eh, vamos a llegar a ese. Y el Nay está libre, el de los machos, tenéis que mandármelo. Porque hemos visto nadie está libre. Pero no sé. Eh, después tenemos a El Zay Drax. Dice, podría mostrar tu colección del juego más caro que tienes. Saludos Auspiciado por día de pago. Eh, mira, con el Rafael yo no salgo a la calle. Tenemos un video donde él vino a ver mi colección. Así que te recomiendo que mejor lo veas por ahí. Eh, déjame ver si lo encuentro acá. Creo que la otra vez en un live de aquí mismo creo que lo mostré igual. Bueno, espérame. Eh, A ver, ¿dónde está mi compadre? A ver, en video. Ahí está, ¿viste? La colección, ¿viste? Ahí estamos mostrando cómo las hueás que hay acá. Así que por si te tinca que verlo, Juan, vaya y véalo ahí. Eh, Dan Superfly, muchas gracias por su donación. <coughs> Ay, perdón. Y Barsax dice: ¿Qué opináis de la Mónica Pérez? La Mónica Pérez es la vieja culiada esa que. Está toda la gente para la cagan bien y así, Oye, ¿qué va a hacer usted para la... Esa. Ah, bueno, vieja culiada, como el repico, weón. Qué decimos, pobrecita. O sea, pobrecita gente, me refiero, no ella. Eh, Cristóbal Arcón dice: Saludos, mi panel, Nick Stati, con voz de vieja. Eh, un análisis de Pacto de Sangre, el Canal 13 dice: Francisco J fue en salida. Y cama, camarada Airwolf dice: ¿Cuándo su like viendo videos del bananero, el cagastian izquierdo o los cringe de conservadores diciendo cosas que eran cringe? Podría ser, weón. Bueno, podría ser. Hay harta. Weón. Bueno, hay una weá, puta, es que no sé si decirlo ahora porque es demasiada gente, weón. Mejor lo digo en el live. En el live que me ayuden a, a votar porque ahora hay demasiada gente. No sé exactamente cuánta gente está acá solamente por el chisme. Pero hay una weá que quiero hacer, así que lo tengo pensado, y no sé si hacerlo como video o hacerlo transmisión, weón. Eh, pero bueno, cuando estemos en Twitch el sábado. Puta, es que ahí también hay que ir de gente, weón. Voy a hablarlo como cuando jugamos el God of War. Esa es mi gente más íntima. Ahí les voy a preguntar cómo saldría mejor, weón. Eh, cuando una crítica de Office, dice Ingrid Tapia, puta la verdad, esa es mi, bueno. mi opinión impopular, pues bueno, no, me gusta mucho de Office, culada, de hecho me aburrió. Eh, Señor de los Anillos, Vicente Daza, tampoco la vi mucho, bueno, tampoco la odio, pero como que la vi fue como me es que todas las vi y me quedé dormido, bueno, la comunidad de Anillo la vi como en cuatro noches, las dos torres la vi como en siete noches, el retorno del rey, ¿para qué decirte, bueno? <laughs> Un saludo a mi esposo, es tu fan, se llama Elvis, dice Carla Díaz, qué buen nombre. Eh, pero ahí no te gusta Lucibel, dice Bell for Miranda. Eh, la verdad no, man. Pero tampoco los odio. Lo que pasa es que nunca los escucha mucho. Hablando de Lucibel, después de esta weá, si es que me habló la de Malebrán, la de Psycho. Estuve conversando con ella un tiempo. O sea, un tiempo, me refiero a unas horitas. Muy simpática ella. Un amor. Así que un saludo para um, Denis Malebrán, que compró el libro también. Y le dije, Larry. largo. Pues lo habría mandado y me dijo, no, pues, hay que apoyar. El artista chileno. Ah, el artista. César, el artista. Cesarito el artista. Eh, um, a ver. Macarena Gijón, Esteban Gloria y Hugo Cornejo son miembros. Muchas gracias. Y Kira Silver dice: te envié la captura del comentario por Instagram. ¿Qué comentario de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? ¿Sabes que me malo también. La Ingrid, hícense. Pasas y no me miras. ¿Crees? Hacerme sufrir, Juan. Tengo muchísimos mensajes, po. ¿Cómo te pillo? ¿Cómo te pillo? Que esta weá, supongo que no es algo en pelota. Ah, no es una nude Ya, muy bien. Pero no, no eres tú. Eh, ya. Después voy a tener que buscarte, po. Ah, pero parece que tú salís como a sí mismo, ¿no? A ver. Déjame, déjame buscarte. Sí, aquí está. Ahí. Aquí está la captura. Ah, ya, pues mira, viste esta weá. Para los que hayan visto la weá, gracias, lo voy a guardar al tiro. Para los que hayan visto la weá en Facebook, donde esta loca puso, no, weá, me cae mal el culiado, porque dijo que no, que nosotras, que el. ¿Que ¿Cómo se llama? Que no nos habíamos metido con él. El... O sea, que me cae mal porque dijo que con mi, con mi hermana habíamos hecho algo, el culiado desviado con el Leo Rey. Con el Leo Rey, cacha, con el Leo Méndez. Con el DJ Méndez, aquí está, po. Viste, ahí ella puso, mira, estáis terrible, ahí, ¿dónde está? Estáis terrible, equivocado, él no solo se pasó rollo con nosotros, como tú nos dices, enanas raperas pasó de todo, pero ahí te dejo, cachai, ahí te la dejo. ¿Cachai? Bueno, ella misma dijo, sí, efectivamente, y después en Facebook, no, oh, el culiado penca, ¿cachai? La gente porque qué es tan doble, de eso hablo en el video. Entonces, era tal el video, ¿viste? Bueno, ¿por qué mienten? ¿Por qué mienten? Pues cuando pueden perfectamente no decir nada, ¿cachai? Prefieren mentir. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Eh, review del libro de la Mía Austral. Tiene un libro también La Mía Austral, bueno, no, no leería a esa, wea, pero ni cagando, me, me imagino, ay, me imagino cómo es la wea, debe ser, pero terrible cringe. Eh, saluda a mi hija Evelyn y a mi novio Milo. Dice jamín González, muchas gracias. Francisco Gallardo dice, te amo, manda un besito. Mua, Ingrid Tapia, ya hablé sobre The Office po. ¿Y qué opinas de la verniculiada polera de perro? Dice Mal. No sé quién es, weón. ¿A ver sí que me pillaste? Flavio Carrillo. Muchas gracias. Eh, y Carlos Soto dice... Dos cositas. ¿Algún, Kawin, rumor bueno que haya dejado fuera el video? ¿Algún video en el que hayas trabajado caleta y desechado? Eh, no, ninguno que haya desechado. Pero sí he trabajado harto en uno... Eh, que, que después dije... No, a mejor le voy a dar como otro giro. Y como que lo he vuelto a hacer. Y es como que lo hubiese desechado. Eh, y Kawin, igual que ha dejado fuera... Mira, dejé afuera como harta weá de las que me contaron. Así como... Gente que conocía a esta loca, que fue al colegio con ella, que trabajó con ella. Igual que estas otras, las otras minas que salían ahí, porque hay una de esas locas que es comediante, creo. ¿Cachai? Ahora todos son comediantes, weón. Bueno. Creo que una de esas locas, no me acuerdo cómo mierda se llamaba, eh, que salía en ese video, también me hablaron así caleta weón, de ella. De esa otra loca, la que tiene el... Que, weón, así de todas, a todas, todas la hicieron pico, pero es que, claro, no quería que pareciera... No quería que el video quedara como así, oh, te cure, pa, pa, así, pa, pa, tirándole weas de vuelta, porque claro, iba a quedar como que yo, como que quedé picado, ¿cachai? no es la idea. Entonces, por eso las dejé nomás, ¿cachai? Todas son comediantes y no da risa. No, siempre, weón. Bueno. Siempre que alguien diga así cómo tiene que ser el humor, o que digan ese tipo de weas es como, esto es humor y esto no, son humores que no hacen reír a nadie. Siempre, siempre igual. O esa como, una que he escuchado, harta, como. No, la comedia tiene que pegar solo para arriba, nunca para pa abajo. Esa wea también. Siempre, por curiosidad, que nunca han hecho reír a nadie. Eh, así que por eso los dejé afuera, ¿cachai? Porque viéndolos en el video era como claro, como que esta wea pareciera que yo estoy como picado y como que les tengo bronca a locas por inventar weá. Y no, pues en realidad son re, re, irrelevantes para mí. Vos. Quería que quedara como eso en, en claro, ¿cachai? Y creo que lo logré. Eh, no es que tu vida haya sido fuerte, es que hiciste algo tabú al criticar a las vacas sagradas. Sí, no, pues, totalmente, pues, bueno, así sé. Pues, de hecho, habían hartos comentarios así también. pues De como, bueno, ¿y para qué? Si todos saben que esos guanes son trailer cringe. ¿Para qué le echó la las patas al culé que dijo una wea eh, que todos saben? ¿cachai? También leí hartos ese comentario eh, Don César, espero que tengas un buen 2023. Dice Nicolás Villalobos. Muchas gracias. Y F por ese botón que está a punto de salir del live. Dice esta vez: ¿es ¿sabes lo que pasa? No es, mira. Si es porque yo me agacho, porque no es. Eh? Mira, me queda como hasta sueltita. Si es como que esta parte está así, mira. ¡Huevo! <laughs> la voy a agarrar. Camisa curiada la voy a tener que votar. HGM, Ah, no compren la HGM, Ah, mañana tengo publicidad con el HGM. <laughs> Siempre admitido. Diego de MTV dice: Siempre admirado la valentía que tienen con el Esteban. Se agradece que algo sea sincero. Esperamos con ansias. Cachureo. Pégale una repasada al Marcelo que se cagó a todos los personajes. Es que sí, por eso quiero hablar de esa weá, weón. Están súper caros los cigarros, que opinas, puta? Yo fumo tabaco como los hippies. Pero sí, sé que están súper caros, weón. Eh, Gabriel Galaz dice: ¡Panchi! Me voló la cabeza. Trabaja Anthony Starr, es una pura joya. Anthony Starr es Homelander. Buena, weón. Me tinca. Yo también me compré una camisa ahí y me queda igual, sí, weón. ¿Viste? Tiene como un hoyito, si ni siquiera es como que esté apretada, weón. Eh, ¿Cuándo es su video de Suits la ley de los audaces? No creo, weón. Um, y Ángel Armón dice: Antes no podía ni verte por la tropa de tontitos que te ladraban y repetían como cotorra por lo que tú decías, pero me cae la raja. No, pero es que Juan, si siempre va a haber un porcentaje, pero es que ese porcentaje siempre es mínimo, Juan. Um, porque, mira, por ejemplo, eh, este es un muy buen ejercicio. Que como te digo, es lo que yo siempre saco a colación cuando salen gente como lo, los Dimenach y toda esta gente como que. Que no sabe cómo es lo que es tener audiencia. Lo que pasa es que frigio es decirlo porque suena muy pasado, a raja. Pero es verdad. ¿Cachai? Cuando no saben cómo es lo que es tener una audiencia y una gigante, empiezan a caer como con este tipo de falacia. Y entonces, por ejemplo, digamos este video, el último, ¿ya? Tiene 667 mil visitas, ¿cierto? Ya, de esos son 62 mil Ya. Y mira, comentarios hay 8 mil. ¿Ya? Ok, entonces... ¿Qué es lo que pasa? La gente que decide cómo verbalizar este tipo de cosas puede ser por diferentes motivos, ¿cachai? Digamos que esos 8.000 comentarios, digamos que esos 8.000 son todos hacia ah, César, culiado, chúpalo conchetumare, valís pico, ¿cachai? Digamos, aún así, son 8.000 comentarios, bueno, y sin contar los que son repetidos, aún así son 8.000 de 667.000, ¿cachai? Sigue siendo poco, ¿cachai? Si tú juntáis 8.000 culiados en, un, en una habitación, sí, pues caleta, ¿cachai? Pero sigue siendo igual un, un porcentaje culiado pequeño. Eh, ahora, estas 667.000 tenéis que ver como quienes lo vieron más de una vez, quienes lo vieron para puro putear la weá, por supuesto, ¿cachai? Pero lo que voy yo es que la gente suele como a encasillar como. como el, el fandom, si se quiere, de cierta persona. Solamente por su minoría más vocal, po Y eso va a súper mal, po ¿Cachai? Porque De nuevo, pues mira De estos 12.514 personas ¿Cachai? ¿Cuántos están chateando en realidad? ¿Cachai? No, no necesariamente todos po. Eh, Entonces a caer en eso Como no, guay Es que la, cachai Esos culiados que le chupan el pico Existen, obvio ¿Cachai? Así como existen culiados Que son ahueonados ¿Cachai? Lo decía Joe Rogan en un podcast Como piensa así, no sé En un culiado como no sé, los veganos, weón. ¿Cachai? Que ya, te pueden caer mal los veganos y toda la guayas que queráis. Pero dentro de todo, ya los culeados como que deciden no comer animales nomás. ¿Cachai? Podría decir que hasta es como lindo. Así ya, digamos, ¿cachai? Y de los veganos, que digamos que los weones así, los weones que, que deciden esa wea que son como muy pro animalistas. Ya, ¿cuál es la probabilidad, weón, de que, no sé, aquí mismo, 8.000 veganos sean enteros, weón, así unos para enteros pico, ¿cachai? Es muy probable, weón. ¿Cachai? Es muy probable. Entonces. Claro, la gente tiende a caer en ese tipo de weá precisamente porque no saben, pues, qué es lo que tenéis que ver como a la hora de considerar métricas y de ver en realidad como cuál es eh, el público objetivo de, de una persona, ¿cachai? Pero como te digo, po, lamentablemente esta gente no lo sabe porque nunca han tenido ese tipo de audiencia, pues, ¿cachai? Eso es todo. Y suena como el pico, lo sé, pero puta, quería ir la verdad, pues, culiao. <laughs> lo siento. Eh, ayer cogí tu estilo de camisas y me quemé el pecho. <laughs> ¿Cachai? ¿Cachai? Por ejemplo, aquí dicen es eh, un 4%. Por... Claro, pues un 4%. Po, ¿Cachai? Decir no comer animales y ser un desagrado. Claro, pues No, pues yo, Juan, yo conozco gente vegana que no es un desagrado, po, ¿cachai? Pero claro, entonces también uno dice, yo mismo lo tiraba como talla, así como conocí a un vegano que no sea un completo saco wea, ¿cachai? Pero obviamente, así en estricto rigor, no, necesa... no necesariamente el culiado que es saco wea lo es porque es vegano, po, ¿cachai? O quizás sí, po, no sé. ¿Cachai? Pero si hay seis personas y hay uno que es nazi y los seis son nazi. Exacto, po, ¿cachai? Porque esta gente no sabe, lamentablemente. También, pues, tenía este live de estos culiados puteando el dimenacho con los otros dos lo que tenían como 400 personas, po, ¿cachai? Claro, de eso si 400 personas, esos 390 los putearan, obvio que dirían esa misma weá, A la gente le gusta generalizar por lo que consume. Exacto, pues po, no podéis, po, Porque la Camila Flores escucha metal y el Piñera culeado escucha los Beatles. ¿cachai? Eso no, no significa nada. No significa nada. ¿Cachai? Pero. Eso. Esa es la verdad de las cosas. Eh, Peladito rico, tengo border y tus videos me iban a con la DP. Dice Slimo, te quiero mucho. Muchas gracias. Eh, y ánimo, pues, culiao. Supongo que te estás dando esa huevo. Ángel Almonacid dice: no podía ni verte por... Ah, ya. Ese lo leímos, perdón. Se lo voy a probar a Javi Plaza, que está haciendo panqueques para verte en la once, chupalo entonces. que Qué rico. Eh, te compré el libro, mándalo firmado, porfa. Tulio McDowell, te había leído. Puta, no puedo mandarlo firmado, pero vamos a hacer algo para firmarlo. Así que tranquile, tranquile. Estoy adicto a tus videos. Adicto, perdón, dice Arturo Baeza, ¿Cómo me curo de esta enfermedad? Brígido. Eh, de los próximos libros que piensas subir, ¿tienes pensado subir libros del género no ficción? Dice Sepia 1540. Sí, mira, el del próximo que quiero hablar es del libro de la Anita Alvarado, weón. Eh, el de la Geisa. Eh, me gustaría leer ese, weón. Me gustaría hacer algo con ella igual. ¿Cacháis? Pero no sé dónde, cómo contactarle y todo. Igual no lo voy a sacar ahora. Así que tranqui. Vamos a hacer algo para firmarlo. <laughs> claro. Eh, ¿Cuándo la figura de colección? Dice Fedri, Fedri, Freddy Castro. Eh, no sé, bo, en algún momento. Opa, ¿por qué ponen opa? <laughs> Quiero hacer algo con él. No, pues <laughs> ¿Qué suena bueno? No. Miss Bubble09, muchas gracias. Maxi Garrido dice, un año ya. Besitos para ti, la Yuna. Muchas gracias también para ti, la Yuna. Man. Me echaba de menos cuando llegué. Estaba así tú amorosa. Pensé que iba a estar más amorosa, ¿eh? Pero lo está. En su mendieta, muchas gracias. Eh, y Jimo X dice: Me cambié de casa a vivir completamente solo. La chucha del mundo. Y tus videos me ayudan a no sentirme solo. Buena. Puta, te a estar solo un ratito nomás, pues, estimado. Eh, Susu JP dice: unos besitos a mi tía Maritza. Y Renata Palacios. Renato Palacios dice: saca una autobiografía y tiene 200K nomás en Insta. Que chucha sé, no, claro. Es que esos son. Eh, también estuve averiguando respecto a la web de editoriales también, pues. Y mira. Lo que pasa es que muchas de las weas que me dijeron no las puedo confirmar, porque eso no las metí tampoco. Pero según entiendo, todos estos locos los que hacen como libros de influencer en realidad no los escriben ellos, sino que llega como alguien de la editorial y te entrevista. Y basado en esa entrevista, ¿cuánto te lo escribe? Un escritor fantasma se llama, ¿cachai? Eh, sé que así hicieron el de la gay, ¿sabes? Eso, eso lo estoy como un puto, 80% seguro esta wea. Pero y estos otros de Editorial Planeta, estas weas de los TikTok y de la Ignacia Antonio y todos esos libros, en realidad no sé si es así, wea. Eh, podría hacerlo, pero no lo sé, por eso no lo dejé en el video, porque no estoy seguro de que la wea de verdad sea así, po, ¿cachai? Un Ghostwriter... Entonces, claro, y suponte, creo que la wea, la repartija, la ganancia, creo que es palpico, así como que la, la editorial se lleva como el 90% así de todo y vos el 10%, ¿cachai? Entonces, claro, entonces, como weón, no tenéis que escribir nada, eh, porque te vamos a hacer una entrevista nomás y por ende te damos el 10% de esto, puta, obviamente grito y plata y por eso. No es necesario que un culiado tenga que ser un influencer grandote y querer vos sacar un libro, porque por lo general es la editorial del planeta la que llega a vos. De hecho, no estoy seguro si fue el planeta, bueno, por eso tampoco lo puse, pero a mí alguna vez me llegó una oferta que era así. Que era como, yo te entrevisto, y te lo escribo y todo igual y, y listo, ¿cachai? Pero, puta, aquí somos, hacemos las cosas diferentes, pues, tío. Pero como digo, no esa hueá que acabo de decir recién, esa hueá que te lo escribí y todo eso. No estoy 100% seguro que sea así, weón Es como lo que yo anduve averiguando por ahí, pero no pude <laughs> Rider of Tsushima. Pero no pude corroborarlo 100%, así que por eso opté por no meterlo nomás. Ja, por no meterlo. Porque soy Incel. Saludos del Funakis Team del Rocket League. Dice series del Vito. Buena, compadre. Muchas gracias. A usted. Bien, saludos a ustedes. Ya me habían saludado a ustedes. Shakaurone, muy amable. Marzopa dice juega al Dino Crisis. Me encantaría. Eh, Andariel dice, comandante César, ¿a quién tenemos que atacar? Claro. <laughs> Eh, y Fabián Cáceres dice: Sé lo muy otaku que no eres, pero lo anime que has visto tampoco en QLS. Recomienda versión anime y ha en su propio trampa en su corsi. Ya, mira, ahora que crees gente, si yo hiciera como, no libros QLS, pero un manga QLS, suponte con los que he leído del Junjiito, lo verían. Pero es que, bueno lo que pasa es que yo no cacho de esas weas, pues culiado. Entonces, es muy brígido meterme. Porque a mí esas weas me han gustado, caleta. Pero no sé cómo, qué voy a decir, como son lindos los dibujos. <laughs> ¿Cachai? Como, no sé, man, ¿cachai? No es una weá de la cual yo no manejo para nada. Pero de repente, haciendo este tipo de weá, eh, aprendís más, pues, también, ¿o no? ¿Cachai? Man? igual lo haría. Eh, ¿Por qué no? ¿Para ir variando un poquitito, pues, estimado, o no? Eh, Alejandro XD dice: ¿Para cuándo unas poleritas No lo sé, estimado. No lo sé. Pero no, no descarto la idea, para nada. Pero sí me gusta. El libro tiene frases del Chef Maurelli. Mira, si alguna vez hago otro libro, voy a hacerlo como con citas. O sea, con... Bueno, tiene citas, pero... ¿Pero cómo se llama? Perdón. Pero... Um, no de esa manera. Pero un manga es básicamente un comic, claro. Se podría decir que sí. Eh... Dice, la crónica de Izumi. Dice, en febrero voy de vacas con la agencia del guatón machista de Magallanes. Ahí te cuento cómo me da saludo ¿Cuál es la agencia del guatón machista de Magallanes? Sé que es el guatón machista de Magallanes, pero ¿cuál es la agencia? Como esa parte no la entendí. Eduardo Ramírez dice, Un saludo a los cabros del Yu-Gi-Oh! UC, que me metieron en la pasta, pero el César, buena. Eh, Diego A dice, con toda la hueá que haces al final todo es pega. ¿Tienes tiempo libre? Puta, hace tiempo que no, culiao. De hecho, estoy tratando como de dejar de trabajar tanto. Siento que me ha cagado un poco, no debe ni nada de eso, pero sí siento que, como tengo la cabeza culeada metida en tanta wea al mismo tiempo, me cuesta dormir y no sé si será por eso, weón. Eh, pero sí, sí siento culeado como que me falta tiempo para hacer wea. Eh, hablaron de la referencia a Knuckles del Sonic Boom, en el último video. Weón, esa wea era obviamente una referencia, lo que pasa es que leí un par de comentarios que dijeron, como, ay, pero culeado, ni esa wea. Pero era obviamente una referencia, pero si lo dije así como palabra por palabra, bueno, ¿cachai? Para que se entendiera. Pero se entendió, ¿cachai? Que era lo importante, ¿sí? Por pues la hueá del Knuckles. Es eh, muy chistoso. Eh, Paolo, muchas gracias. Fernanda Gutiérrez, muchas gracias por su super chat. Eh, Seba Cobreloa dice: Mañana debe llegar mi álbum, El Funable Mundo del Cesarito. No te va a llegar mañana. Te, te digo el tiro que no te va a llegar mañana, Julián. Bueno, acabo de llegar y están todos los álbumes acá atrás. Eh. Leonel Alejandro, muchas gracias. Sebastián Velázquez, muchas gracias. Mato Araya dice aquí mi humilde porte, Mi comandante Insel, muchas gracias. Y Benjamín Jorquera dice: Se nota que los videos lo haces con cariño. Eres honesto contigo. Y se nota muchas gracias, muchas gracias, compadre. Eh, Pollito Gol dice: Hola ser, te amo. Slimo, muy amable. Y dice Pablo Navarrete, salud de pareja. Anita, que ahora es más fanática que yo. Ay, oh, muchas gracias. Un saludo a Michi, porfa, que ve todas tus tele y hoy es su primera vez en tu live, dice Marcelo Delgado. Muy amable. Eh, un análisis del programa OVNI y TVN, dice Juan Sebastián. Podría, podría. Si te podrías convertir en un insecto, ¿en cuál sería y por qué en una paloma? Dice Shakurone. No me gustaría hacer una wea. César, quiero comprar tu libro. ¿Cómo lo hago? Ya que soy fan tuyo. Eh, mira, está en mi Instagram, creo. Déjame verlo. Creo que lo dejé fijado en el Instagram. En el Instagram. A ver, a ver, a ver. Sí. Pero si no, busca productosQLS.com. <laughs> eh, es así, de simple. A ver si es que lo puedo buscar acá. Ahí está, ¿viste? ProductosQLS.com. Aquí está. Eh, del álbum no queda. Y de esta weá quedan... Y va a llegar entre el 22 y el 24 de febrero. Quedan 308. Por si acaso. Bueno, si se venden esos 308, van a ser 2.000 libros, Julia, No sé cómo, conchetumar, los voy a enviar. Eh, pero eso, ahí está. Por si es que lo quiere. Eh, recuerden que parte de los recaudados se va a ir a una fundación. Hay gente que me preguntó como cuánto es el porcentaje. Aún no sé porque tengo que hacer el coste, tengo que costear esta weá. No sé exactamente cuánto va a quedar como para mí. Y cuánto va a quedar para... <coughs> Como para donar, porque igual esta guay se gasta plato. Eh, un saludo de Punta Arenas, dice Carlos Aravena. ¿Y le puedes dar tu bendición a Tania, Michelle y Sata? Por supuesto. Y Sebastián Villegas, Velázquez, perdón, dice nuevo miembro. Pelaguito con mi Silvi, siempre te vemos. Si te volvemos a encontrar en el bar ese. Te invito un copetito, dice Fel Guerrero. No sé qué bar, Juan. Pero ya, pues. Pepe Lucho, antes te odiaba y ahora no se pierde. Un video, la Francisca Ñuñe, Núñez. Besito para ella. Cuarto Oscuro Records, muchas gracias. Y Bel Miranda dice, que cuesten más. Aunque cuesta a veces, la mejor manera de contragolpear es ignorando. Tu video tiene dedicación y tiempo, la respuesta de esa gente no merece replicar. Sí, es verdad. Pero es que como te digo, pues yo no lo vi tanto como voy a responderle a esa gente, sino que es como exponer una problemática que no solo esa gente es la que replica. Pues. ¿Cachai? Se me caleta esa weá de como... ¿Cachai? De como el predicar con la tuna en la mano. ¿Cachai? Como el no hacer, el, el promover el anti-bullying haciendo bullying. El no saber del cuerpo ajeno hablando del cuerpo ajeno. ¿Cachai? Básicamente eso. Eh, um, Espera, el guadón de los dice, lo chistoso es que se puso en oferta el libro. ¿En serio? ¿Puta la más eh, Karina Tapias, muchas gracias por su membresía. Y dice Benjamín Jorquera, ¿existe el Cesarito Cat de este video? No. No. Está, no, no. Está, esa weá está de George Lucas, así como se lo sabe. Eh, César el bananero y Abello el trío infunable. Harías un live con Claudio y Michao. Hay un capítulo. nadie está libre de un cuico que le da asco todo. puedo hacer un live con más gente? No creo, weón. Eh, y lo del capítulo de nadie está libre, mándamelo, po, weón. Eh, GRXD, muchas gracias por su super chat. Yaritza Andrea dice: ¿Cuándo andarán por Conce para guardar la plata de en la entrada? Ya, mira. Esa weá, yo cacho que mañana o pasado máximo te avisamos lo de Conce. Sé que es el 20 de enero, sé que sale como 20 lucas. Oh, no sé, Juan, no me acuerdo Déjame, que como te digo la, la hora que me hablaste, otro loco Pues viste como que tengo la cabeza Cuidado en tantos lados Que no estoy muy seguro de las cosas Pero sí sé que vamos a conocer como el 20 de enero Con el Esteban y con el Loncho Para que sepan Igual sí, pues deberían salir las entradas Como ahora pronto, sí, Juan, mañana O máximo el lunes, ya Les tengo esa info Para que sepan Constanza, ¿sabes? Dice un saludo al Freddy que quiere tu camisa sexy eh, y Ser dice ¿Cuándo es su reacción a la office? Son pocos capítulos para cagarse la risa con los que mm, eh, No me tinja Benjamín fue en salida Un show en Santiago con el vídeo el loncho Juan, apenas se pueda que Valdivia, muchas gracias Miguel Bobadilla dice 32 meses, Saludos a mi pana Edu María Áviles dice Un saludo a lo que lo amo mucho Esto merece nuevo trataje de Cesarito Dice El Oriental Juan, no, no le tatúes a la gente mi cara Por favor, culiao y Feli Guerrero dice ¿Para cuándo un video análisis de Mano al Fuego Fit el César Campos o con las modelos? Lo que pasa es que el César Campos ya hizo una entrevista Hablando de Mano al Fuego Así que yo ya no lo haría con él eh, Pero sí quizás con las modelos ¿Cachai? Eh, dice saludo Emanuel Ceballos Para que te odiaba por pegarme los videos Y ahora te trata de Cesarito Respect eh, Sebas dice Yo tuve que llegar con la editorial Planeta Y creo que tardan un mes en publicar el libro Pero durante ese tiempo no te dicen ni una weá. Dije, Juan, oh, de repente yo podría hacer una editorial, culiado. Editorial <laughs> no citar Pablo Mancilla, muchas gracias. Carlos Tapia dice, un saludo a mi esposa Carolina García y mi hijo Máximo Tapia desde Calama. Muchas gracias. Felipe Molina, saludos desde Arica, acá te siguen varios amigos. Hola, el hueso de la pichula reportándose, dice Fabián Montalva. Ángelo Almonacid dice, saludos para el Diego Null. Eh, Lalo Landas, la lona, dice, un besito para Javi, caro de tu parte. Y no lo cobra Link, muchas gracias por su membresía. Jaime Sot, un saludo al Daga, que lo extraño. Cata Winchester, apareciste, eh. ¡Apareciste otra vez, ¿eh? ¡Francile! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto cobra por la polera QLS Kids Paisano? Dice Franco Herrera. No, que esa es como una reliquia. ¿no? Por culpa de Junji, ahora le temo los espirales y me dan asco los caracoles. Dice Alexia. Ay, la puta, no he le leído el Uzumaki, que es el de los espirales aún. Pero el de los caracoles creo que te la caché. O quizás es del mismo, entonces no la caché. José Ignacio dice, saca unas poleras para que nos peguen y funen en la calle. ¡Eso! Eh, Pablo Campos dice: Más que manera de reírme con ese video, no fue una crítica, fue una masacre. ¿Por qué el Loncho le tiene mal al Metal Chef? Será muy chamullero, pero es buena persona. Sí, no sé, que wea, no creo que le tengan mala, weón. Eh, verá la película de Vendan Fraser que sale como protagonista, dice Carlos Rizzo White. Por supuesto, ya la vi, The Whale, me gustó. Eh, ¿Cómo te llamas con Pancho Germain? Escapo ese loco, dice Ignacio no paredes. Me cae bien, weón, re bien. ¿Viste Psycho Paz? Recomiéndate una serie, dice Christopher Milla. No la cacho, weón. Eh, tenéis que ver El Friend Lía de la Raja, dice Jorge López. Sacar merch de camisa guayabera. Por ahí podría ser. J. Gonzalo Cortés, muchas gracias. Pablo Mancía, muchas gracias. Paulina Magaña, dice, también admiramos mucho. Saludos a Franco Villegas y Benjamín Pérez. Eres muy valiente. Yo no soy valiente, bueno Lo que pasa es que el resto de la gente es muy chanta nomás. Eso es todo. Catalina Aroca, dice, deberían fuera de los buenos que realmente hacen daño, como los que le hacían bullying al ciclotrón, Exacto, esos pencas culiados. Eh, Sebastián Lefio, dice, ¿con qué persona te gustaría hacer una colaboración? ¿Con ninguna en realidad, man. Nadie... Suponte yo cuando, cuando empecé a hablar con la Sasha Grey tampoco fue así como, oh, me gustaría hacer una colaboración con ella. Pero después nació, pues, ¿cachai? Por ende no me cierro a nadie como, no, yo jamás haría algo con este cuñado, ¿cachai? Pero no tengo como en mente, oh, me gustaría colaborar con X persona. ¿Cachai? Para nada. Oye, tengo que leer unas donaciones que hay por Flow. Muchas gracias, Jav Martínez. Dice efecto cabro chico del conde bátula. O solo yo veía a esa weá. No sé por qué dice el chat. Yo al menos nunca vi mucho el conde bátula. Ay, Turran. Buena, compadre. Dice el cariñito de siempre. Dice se viene pronto alguna cosita con la cote terré. Te dejé una oferta mágica por DM en Insta. Besos, compadre. Buena, Juan. Bueno, vale, compadre. Te voy a buscar. Y lo de la cote terré lo habíamos respondido, pero no sé si algo. Eh, Juan Pablo 414. Dice. Los sopranos va cuando. Yo siempre he odiado las generalizaciones. Y un ala de del feminismo pecado a ser en algún aspecto inquisitorial y tirando prejuicios, culiados. Lo ven que por weas charchas pasan goles con la anulación del juicio de Martín Pradena. Sí, pues lo que pasa es que entiendo que lo de Martín Pradena fue porque el culiado en Instagram empezó a poner como... Ah, ya va a caer este pavo culiado. Y se supone que tú como juez tenés que ser imparcial, Pues Entiendo que fue como por algo así. ¿Cachai? Que él puso wea en Instagram antes y tú no podías hacer eso como juez, po, wea. ¿Cachai? Aunque obviamente el weón bueno, lo piensa y todo, ¿cachai? No, no podía ir como juez así como hoy día acá este perkin culiado cabra, ¿cachai? Entonces creo que por eso fue que se anuló el juicio, porque el juez culiao la super cagó, po, man. Pero igual vos soy un juez de saber pues weón, ¿o no? De saber antes de mandarte ese tipo de cagás, culiadas tan grandes, po. ¿cachai? porque claro, pues se anuló el juicio para una persona que que, bueno, que todos cachan que el culiao es como enteramente culpable. Po. ¿O no? ¿O oh, no? ¿Qué dice la gente? Eh, los super compraron. Esa guan muy obvia. Puta, también puede ser, culiao. También puede ser. ¿Cómo te pasas por el fuimos buenos? ¿Qué es lo que fuimos buenos? No sé lo que es, guan. Ahí me quedaron. Lo hizo adrede. Quizá él fue el que pertenece a la jamuría. Claro, exactamente. Sí, guan. Bueno, la weá brígida. Eh, a ver. Espera un poquitito. Fuimos bueno en el podcast del Rafa. Ah, pero si me invita, por supuesto que voy. Pon el Rafa, sí. Porque el Rafa es amigo, pues, bueno. es distinto, pues, ¿cachai? Eh, pensar que Nicolás Larraín es tu seguidor y te hizo publicidad en una entrevista y vos le hiciste cagar a la sobrina. O oh, no, caché esa parte, Juan? Bueno. para nada. Catherine, hace tres años te sigo y soy tu mayor fan. Muchas gracias, Catherine. ¿Y qué opinas de la nueva temporada de Casado con Hijos? Puta horrible, pues, ¿Cómo van a hacer esa weá? Eh, William Castro, de salud de Texas, USA, batiste record, bro, me reí caleta. Muchas gracias y compraré tu libro, muy amable. Pablo Cortés, Soledad Espinosa, Sapo y la concha y tu madre, fuck you. Muchas gracias por sus membresías. Y Basti Universe, dice: es efecto cabrón chico, de Hey Arnold y Beetlejuice? Te sigo hace caleta con mi prima. ¿Verdad que Beetlejuice eran unos monitos, Pues Nunca me acordé de esa weá. ¿Sabéis que cuando estaba allá fui a ver el musical de Beetlejuice? O sé sea, es que me gustó caleta, weón. Yo no me gustaban los musicales, los musicales para nada. Eh, pero ver un musical en vivo es otra weá, weón. Es, es otra weá, weón. Cacha que. Um, mira, queréis ver el trailer, puta. Capaz que si pongo el trailer, weón, YouTube, cuñado, se la he hecho, weón. No debería, pero. Weón, ver un musical es muy bacán. Espérate. Espera un poquito Mira, esta weá... De hecho vi este mismo, el con este bueno. Eh, lo voy a ir adelantando porque weón me da miedo que estos culiados me lo bajen. Pero weón, es así como la puesta en escena, weón es la zorra. ¿Cachai? Esta weá así, sale ese culiado Es muy bueno, weón. Es muy bueno. ¿Cachai? El que vi yo no tenía exactamente este elenco, sí. Bueno, ella sí. Y la que es la winona, la que hace de la winona rider igual. Bueno, estos planos tú no los alcanzas a ver ni cagando. Esta escena es muy buena, buen. la del bailecito. Es muy buena, buen. muy, muy, muy buena. Así que si alguna vez tienen alguna posibilidad de ver un musical como en vivo, es a toda zorra. Buen. A mí por eso no me gustaban las weas como en película, porque eran fome. Pero en, así en, en escena, es otra wea, wea. De verdad, es una wea mágica. Así como que, así los pelitos así. ¡Oh, qué rico! ¡Ja, <laughs> Eh, um, Jana, Hannah Must Die Dice. Oh, weón, espérame. Hola, Cito, gracias por toda la risa en mis peores momentos. ¿Y por qué no firma los álbumes? Yo aquí esperando por el mío. Quizás los álbumes podría, pero no sé. no sé no, Como digo, no puedo firmar nada aún. Eh, en películas son cringe, como le dicen. Sí. Rodrigo Hernández sí, dice, finalmente conocimos tu programa en el video del Clocker. Muy bien, <laughs> un abrazo. Roberto dice, por el libro en Amazon Kindle. Quizás lo haga más adelante. Los musicales están llenos de prejuicios, ¿cierto? que son como para gay. Igual son medio gays pero bueno, son buenos. Cristian Godoy dice: Mi bruja pidió sushi para ver tu live. ¿Qué pasó con lo Edo Caro de Football Club? Nunca fue el featuring con el patriarcal. Puta, no, pues nunca lo hicimos, pues lo íbamos a hacer. Y al final no pasó nada. Eh, Saludos, te mandé un correo. Velo al final del live, ¿ok? Eh, ¿Harías una crítica al libro? Soy rubia y conozco el infierno. La única cuica que mi mina pasa. Soy ruido conozco el infierno. ¿Quién es esta persona, weón? Oh, no sé quién es, weón. Aquí sale Fran Caballa. No, no sé quién es. No sé quién es, así que no sé si haría una reseña de ese libro en particular, weón. Velo el cómic de un palo del Consejo de la Transparencia. A ver... Me está irrehuelleando. ¿Cachai? Que iba a decir, weón, hacer un cómic igual así sido un palo es poco. Pero ahora veo esta weón. <laughs> cacho Esta mierda, po. Cómic de consejo para la transparencia costó un millón de pesos e indignó a ilustradores. La propuesta de Choriza y Pillín. ¿Qué? Choriza y Pillín. Compartir en redes sociales del organismo no gustó para nada a los creadores que calificaron la publicación de infantil. Ah, no, y esto es el cómic. Ah, no, estos culiados son descarados, pues, weón. ¿Choriza y pillín? <laughs> ¡Qué buen nombre, culiado! A ver, ¿qué dice? Cuando busco información, no la encuentro. El sistema es un laberinto. Oh, sí, es una lástima. ¿Y por qué está eso ahí primero, weón? ¿Esta weón aquí es un manga? Tengo que leerlo de aquí para allá, ¿sí? O sea, bueno, de aquí para allá. Por eso existe la ley de la transparencia. Es verdad, profe. Aquí te lo dice, reconoce. ¡Qué horrendo el cómic, culiado, pues, weón! Está hecho como en Paint. No, esta weá ni cagando un millón de pesos, po. <laughs> la wea toda zorra, weón. Todos oh, los culiados con el pigo. Y la tipografía de culiada de Word, sí, po, weón. Pero funcionó su cometido. Eso sí, po, weón. Eso sí, al menos. Cachan ese lavado de dinero, la cagó, po, weón. Horrible, culiado. Jorge Rodríguez, muchas gracias. ¿Cuándo hace un video con los desintoxicados? Dice Pablo Campos, pero ellos ya no existen, po, sí. Eh, yo trabajé ilustrando un libro de influencer, no estoy orgullosa pero el dinero, dice Majo Santi, y seguro que conversamos cuando nos juntábamos, él entregaba notas y el editor hacía el resto. Puta, que me habría gustado hablar contigo así como bien, po. porque como te digo, hay gente que me contaba esto, pero era como por lo que yo sé, por lo que yo cacho. Nadie me dijo como, no, Juan, bueno, yo trabajo en esto y es así. ¿Cachai? Me gustó, bueno. Da, Dale, lo sabía antes. Bueno, da lo mismo. Eh, César, feliz año. Saludos a la Maite que la amo. Dice Andrés Mesa, muchas gracias. Saludos, tío Cesarito. y Cepilla Saneta. Dubambito dice: ¿Qué canción te gusta del nuevo álbum de pánicas de disco? La que más me gusta es la que se llama Sad Clown. Bueno, ese tema culiar es la raja. Eh, y su live de la rosa de Guadalupe o Luz María Deberíamos hacerlo, man Santiago Prieto, muchas gracias El metal chef es igual al Chester de Cachureo Dice Javier Paredes Es culiado pesado Menos mal que el cómic es por la transparencia es que esa es la weá más chistosa, vos, culiado ¿Cachai? Fueron transparentes que costó un palo esa guata tan mala, po, man Olga San dice Feliz año, mucho éxito y amor Muchas gracias, para ti, besito Mike, nunca he visto un puto video tuyo Solo wea sacada de contexto Suele pasar, pues man, bueno, por supuesto eh, el compadre Moe dice un abrazo, bro. Buena, compadre. ¿Cómo estáis, culianos? ¿Cuándo te veo? Este Juan del Rafa, mi hijo, que tenía un carrete del sábado, pero no creo que pueda ir, Juan. Ah, una reseña de monos peluchos del Fernando, dice Brian Olea. Puta, no sé quién es, Juan. Monos peluchos Fernando. Ah, no, pues sí sé quién es, pues. Ese loco del No Estoy Crazy, ¿no? Pero ¿para qué voy a leer esa weá? Sí, esa weá es, sí. No, no, qué fome. O sea, no de momento. Quizá en algún momento lo haga, ¿cachai? Carolina García dice... Hace mucho tiempo te dejé un mensaje en Instagram. Ojalá puedas leerlo y puedas realizarlo. Eh, pero es que... ¿Cómo salís en Instagram? Ahí en la brígida. Franco Cordini dice... Hoy me estafaron con 20 lucas, pero tu live me calma. Puta la weá, qué paja, weón. Y Malulun dice... Si puedes mandarle un saludo a Nicolásito que está viendo el live y los cabros que dejen de ser perones. Sí, pues, Saludos para ellos. Oye, eh, ya son las 10.20. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Ustedes saben que este live es para conversar nomás. Oye... Muchas gracias, 12.333 personas, rájense con los últimos likes antes que nos vayamos. Oigan, eh, todo lo que les conté, Pongan, todo lo que les conté es como es, ¿cachai? Como te digo, ni ahí con seguir con la polémica, destrucción, pa' nada, ¿cachai? Para mí esta weá aquí, aquí nomás quedó. dos, ¿para qué más? ¿Para qué más? Eh, así que eso, mañana tengo que grabar el, el dos hombres y medio, F por el audio. En serio, ¿por qué se escucha para la cagada? ¿En serio? Hola, 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 hola. Ah, ya, no, ahí sí, se había pegado como una cagada. Eh, así que eso, pues Muchas gracias por haber visto el video, que bueno que le haya gustado, Caleta. Si quieren leer el libro, comprarlo, ya saben dónde hacerlo. Y nos vemos, pues Salgo como Pandora-Bajo Terror, dice Carolina. Ya, espérame. Te voy a leer al tiro. Oye, me verificaron en Insta, po. Pandora-Bajo Terror. La voy ordinaria por un palo, pues, Sí, horrible. A ver, ¿qué dice esta señorita? Eh, un saludo de cumpleaños a mi pareja. Ah, pero ¿y por qué no me lo pediste aquí mismo en el superchat, pues mujer? Oye, saludos para ti y para tu pareja, pues que están eh, en el aniversario de matrimonio. Buena, pues, Bueno, sí, podéis estarme lo dicho por aquí mismo, pues, mujer. ¿Cachai? Pero ahora, bueno, pero saludos para ti y para tu pareja. Feliz aniversario. Eh, ¿Quién tiene el libro del César en PDF? Nadie, pues, man. Eh, eso, ya, oye. Los amo mucho. Muchas gracias por estar acá. Eh, como te digo, se viene un receta con el profesor Clocker. Y después estoy pensando en un video de cachureos y quizá otro librito. Ahí ustedes sabrán, pues, pero. Eh, ahí va, va a estar saliendo. Para que sepan, ahí info y bueno, y el canal de transmisiones que siempre está. Eh, Oli, acabo de comprar el libro. Dice Josefa Vera. Espero la firma. que duros con la wea. Eso, no sé qué más decir. Estoy muerta. Besitos besito para ti. Muchas gracias por eh, apañar. Oye, nos vemos pronto. Que el mo me ayude con el de cachureos. Ya yo le digo. Cuídese, estimado. Un abrazo. Buena compadre Camilo. Vale por estar acá. Los amo mucho. Adiósín, chao 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 chao. Chao chao.